Buenos días, ¿me escucháis? No. No me escuchan, ¿no? Si no, le hago a través del ordenador, pero no podéis grabar, entonces. Buenos días, ¿me escucháis? Sí, ahora me escuchan. Buenos días, vamos a dar comienzo al pleno de jueves 29 de abril del 2021. Por acuerdo de la Junta de Portavoces se ha modificado el orden del día del mismo y después de acción territorial de los puntos 2, 3 y 4 procederemos al debate de las mociones. Primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Social. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Se tiene por aprobada. Pasamos al segundo punto. Propuesta de modificación del presupuesto de la obra número 111-2021, construcción de pista deportiva polivalente en Pedraza de Campos. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos al punto tercero del orden del día. Propuesta de cambio de denominación de la obra 73-2021, rehabilitación de local para Centro Cívico Segunda Fase en Villaconancio. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Propuesta de cambio de denominación de la obra 261-2021, urbanización Travesía, calle La Fragua, segunda fase en Salinas de Pisuerga. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos, en este caso, a la moción, punto del orden del día, número 11. Proposición presentada por el Grupo Socialista instando a la Junta de Castilla y León a la derogación y retirada del Decreto 10-2021 de 31 de marzo por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León y consensuar un nuevo proyecto de plan sectorial en el seno de la Mesa de Trabajo Sectorial y del Observatorio al que hace referencia la disposición adicional tercera de la Ley 4/2007 de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, formada por los sindicatos, la Federación Regional de Municipios y Provincias y la Junta de Castilla y León. Para la presentación de la proposición, señor Blanco, ¿quién va a intervenir en nombre del Grupo Socialista? Sí, no, yo. Vale. Para la presentación de la proposición, pues tiene la palabra el diputado, el portavoz del Grupo Socialista, don Miguel Ángel Blanco. Muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, pues aunque el título es extenso y es un resumen en sí de la propia proposición que presentamos, queríamos de forma sucinta explicarle en la exposición de motivos y, lógicamente, enumerar la parte propositiva. En cuestión de la exposición de motivos, hay varias normativas, tanto estatales como regionales, que establecen la regulación, la planificación y las competencias al respecto de la protección civil y de la extinción de incendios. En ese caso, cabe destacar la competencia que establece la Ley de Bases de Régimen Local a los municipios de más de 20.000 habitantes y la labor que le da a las diputaciones como prestadora de este mismo servicio para los de menos de 20.000 habitantes desde un punto de vista colaborativo. El Estatuto de Autonomía, donde atribuye a la propia comunidad autónoma, que sería la normativa regional,
la capacidad reguladora, planificadora y ejecutiva de las medidas relativas a la emergencia de la extinción de incendios, por lo cual sale y nace la Ley 4/2007, que es sobre la que posteriormente se establece el plan sectorial del que vamos a hablar. Esta ley, que tiene ese objeto de ordenación y regulación de las actuaciones y actividades dirigidas a la protección y extinción de incendios, tiene cinco cuestiones que nos gustaría enumerar. Una primera, que se establece que las diputaciones provinciales, en ejercicio de sus competencias y de la asistencia a los municipios, pueden garantizar la prestación de estos servicios mínimos y pueden alcanzar acuerdos como la Comunidad de Castilla y León para la prestación y, algo muy importante, financiación de los mismos. La segunda de las cuestiones que nos gustaría reseñar es que el objetivo de garantizar la prestación con el objetivo, perdón, de garantizar la prestación integral y eficaz y homogénea en todo el territorio de la comunidad, la Junta de Castilla y León establecerá los recursos humanos, financieros y materiales para el funcionamiento integrado y coordinado del Centro de Castilla y León 112. Eso lo dice esta ley, la Ley 4/2007, en su disposición final primera. La tercera de las cuestiones reseñables en cuestión de esta ley, que insistimos es el origen de este plan sectorial, dice y establece claramente, en tanto en el artículo 36 como en el artículo 37, que los voluntarios de protección ciudadana son complementarios al ámbito profesional. Así, cuarta de las cuestiones que queríamos señalar es que los bomberos profesionales se les otorga en esa ley el carácter de agente de la autoridad y, por lo tanto, están un escalón por encima y son los obligados a coordinar y a los voluntarios y a estar al frente de los servicios de extinción de incendios. Y, por último, una de las cuestiones más importantes es en la disposición final cuarta. Esta ley establece que en el plazo máximo de un año, desde su aprobación, se determinará la configuración y delimitación de las zonas y actuación inmediata y de las áreas de emergencia, así como la dotación de recursos personales y materiales con que deben contar, en base a la ley, al artículo 5 de la ley, insisto, del 2007. Pues bien, no fue en un año, no fue en dos, no fue en tres, han sido 13 años los que ha habido que esperar para que ese plan sectorial haya visto la luz, concretamente el pasado 31 de marzo. El plan sectorial de servicios de prevención y extinción de incendios ha sido larga la espera, pero bueno, ya le tenemos encima de la mesa y comprobando este plan, pues hemos visto que no establece un plazo para su implantación, que no establece ni contempla ninguna medida de fomento por parte de la Administración autonómica y que tampoco establece la disponibilidad de créditos suficientes para su implantación y cooperación al mantenimiento en años sucesivos. Además, cabe destacar dos cuestiones, que es que el propio Consejo Consultivo, en su informe, desconoce y establece dentro de su informe que desconoce el método concreto por el cual se han seleccionado de forma objetiva la localización de los 105 núcleos donde se establecen y ubican estos parques de bomberos, y cabe destacar también la función en la que ha quedado o la disfunción en la que ha quedado la mesa sectorial constituida en 2018, por la cual en la cual tiene representación la propia Junta de Castilla y León, los sindicatos, expertos cualificados en esta materia y la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, y que no ha sido citada ni, por supuesto, ha conocido previo a la aprobación el correspondiente plan sectorial. Por lo tanto, se ha alejado muy mucho de lo que podíamos considerar unos parámetros mínimos dentro del consenso. ¿Qué ha conseguido con todo esto el Gobierno autonómico y con este plan sectorial? Pues dos cuestiones que a nadie se nos escapa. Ha generado una alarma en muchos municipios de nuestra comunidad y ha generado una inseguridad jurídica grave en aquellos ayuntamientos que están prestando este servicio para paliar las deficiencias que el propio servicio, valga la redundancia, supone en muchas de las provincias, incluida la nuestra, por no cumplir con las obligaciones que desde el 2007 vienen fijadas y marcadas por todos estos motivos. El Grupo Socialista presenta esta moción y propone la adopción de los siguientes acuerdos. El primero, instar a la Junta de Castilla y León
a derogar y retirar el decreto 10/2021 por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León. Segundo, instar a la Junta de Castilla y León a consensuar un nuevo proyecto de Plan Sectorial de los Servicios de Prevención de Incendios y Salvamento de Comunidad de Castilla y León en el seno de la Mesa de Trabajo Sectorial constituido en 2018 y del Observatorio, al que hace referencia a la disposición adicional tercera de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, formado por sindicatos, Federación Regional de Municipios y Provincias y de la propia Junta de Castilla y León. Instar a la Junta de Castilla y León, tercero, a dotar presupuestariamente la financiación adecuada que garantice la implantación, mantenimiento y prestación de los servicios coordinados que se crean en el nuevo Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad. Y, por último, cuarto, instar a la Junta de Castilla y León a promover de inmediato la creación de un consorcio autonómico para la prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, con un ente, como un ente de carácter público, con personal jurídica propia y capacidad de obrar en su propio nombre, previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Bueno, con respecto a la moción que nos plantea el Partido Socialista, bueno, el debate al final sobre los bomberos en esta casa es bastante habitual. Todos los años tenemos 2-3 veces este debate sobre la mesa por distintas cuestiones. Se ha hablado de la obligatoriedad del servicio. La ley en este caso dice que a nivel provincial, municipios de menos de 20.000 nos corresponde a nosotros. Se ha hablado también de que en otras provincias los sindicatos de bomberos han denunciado y han ganado con algunas peticiones que ellos hacían. Se ha hablado también del papel de los voluntarios, si los parques deben de ser o no profesionales. Nosotros, desde luego, entendemos que sí, con la colaboración, cómo no. Nadie va a decir que no a los voluntarios, pero también con la seguridad para estos voluntarios, que en muchos momentos a nivel jurídico e incluso a nivel de seguridad para sí mismos pueden encontrar se podían encontrar con esa cierta inseguridad. Se ha hablado de muchas cosas. Como bien ha dicho Miguel Ángel, llevamos ya 13 años esperando que salga el plan nuevo. Cuando uno espera tanto tiempo, lo que al menos la lógica manda, es que esto haya sido reflexionado suficientemente, se haya contado suficientemente con otros actores en esta que tienen influencia en este sector. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que después de 13 años, como bien ha dicho Miguel, el 31 de marzo se aprueba este plan y no pasa más que 14 días cuando los sindicatos de bomberos salen a la calle pidiendo la retirada precisamente de este plan. Yo entiendo que cuando uno espera tanto tiempo está deseoso de que las cosas ya salgan y se regulen y se pongan en condiciones, pero fíjense que no han pasado más que 2 semanas y ya están los sindicatos en la calle diciendo: señores, esto así no, esto así no. Entendemos que dentro de lo que es el consenso siempre van a surgir mejores ideas o al menos más equilibradas, ¿no? Cuando se toman decisiones de forma unilateral, dejando fuera a los sindicatos, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, entendemos que luego después surjan esta serie de roces, porque desde luego no se les ha tenido en cuenta sus propuestas o al menos han sido escuchados. Y entonces a nosotros nos parece de sentido común efectivamente lo que propone el Partido Socialista, retirar este plan, pedir esta derogación de este plan y elaborarlo en consenso junto con los sindicatos de bomberos y junto con la Federación Regional de Municipios y Provincias. A nosotros nos parece una petición de sentido común y, por lo tanto, la vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Llanos. Buenos días. En nuestro nombre va a intervenir mi compañera Milagro Bodero. Gracias. Tiene la palabra la señora Bodero. Buenos días y gracias, presidenta. Lo primero que tenemos que decir es que el decreto 10/201 por el que se aprueba... Señora Bodero, se le corta el sonido al intervenir. No la escuchamos. ¿Ustedes la escuchan? ¿La escuchan bien? Vale. Pues... Espere, no siga interviniendo porque no la podemos escuchar ni grabar. Espere,
¿Pongo el sonido mío del ordenador? A lo mejor la puedo... Comience, señora Bodero, por favor, se lo pido. A ver si conseguimos escucharla. Vale, gracias. Empiezo, ¿eh? Que lo primero que tenemos que decir... ¿Me oís bien ahora? Ahora la escuchamos bien. Gracias. Vale, gracias. Que el decreto de 10/201 por el que se aprueba el Plan Sectorial de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León nace para dar cumplimiento a un artículo específico y concreto de la Ley 4/2007 del 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León. El artículo 40, que lleva el título de ordenación refiriéndose a los servicios de prevención de incendio y salvamento, en el apartado primero de dicho artículo se establece que la Junta de Castilla y León regulará en el ámbito de sus competencias y respetando en todo caso las competencias y la potestad de autoorganización y autonomía de las entidades locales, la estructura y el funcionamiento y la organización de los servicios de prevención, extinción y salvamento, así como cuantas cuestiones resulten necesarias para su adecuación al sistema de protección ciudadana. En el apartado segundo de este mismo artículo se recoge que la Junta de Castilla y León ejercerá la coordinación de los servicios de prevención de extinción de incendios a través del establecimiento de dicho estatuto para dichos servicios de Castilla y León, el cual tendrá carácter de plan sectorial y contendrá los criterios de actuación, los objetivos y prioridades, y en su caso los instrumentos orgánicos, funcionales y financieros adecuados y necesarios para una prestación homogénea de este servicio a los ciudadanos de la comunidad. Por lo tanto, es el artículo 40 de la ley al que hay que atenerse. Cualquier intento ligado a las zonas de actuación inmediata, artículo 5 de la ley, al consorcio regional, no tiene sentido más allá de generar confusión, por lo que resulta del todo vacuo e infractuoso hacer alusiones a otros apartados de la Ley de Protección Ciudadana, cuando el cometido del plan, y así de bien expresado, tanto en las partes positivas del decreto como en la memoria de tramitación, y así lo han entendido todos los órganos que han intervenido en la tramitación, es el desarrollo del artículo 40 anteriormente expresado. Por otro lado, se pide instar a la Junta de Castilla y León a consensuar un nuevo proyecto de plan sectorial. Hay que recordar que este plan ya tiene el consenso suficiente a través de la mesa de trabajo de los servicios de prevención de extinción de incendios, contado además con representantes de los sindicatos más representativos del sector, Comisiones Obreras, UGT, el SCIT y tres representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Incluso contaron con dos jefes de parques de bomberos. En la última reunión de dicha mesa, el 1 de diciembre del 2017, se concluyó que una vez presentado el plan sectorial en la mesa de trabajo, los miembros para dar mandato a la Ley 4/2007 del 28 de marzo y poder continuar con su tramitación y aprobación mediante el decreto del mismo, los miembros de la mesa deben decidir sobre la tramitación del plan en los términos expuestos. Se acuerda por todos los miembros que se inicie la tramitación y de ahí nació el decreto 10/2021, que ha seguido el procedimiento legal correspondiente. Lógicamente, consideramos que este plan tiene que ser debidamente presupuestado y no tenemos ningún problema en instar a la Junta a que lo haga cuando sea el momento de aplicar el decreto. Finalmente, en relación a la creación de un consorcio autonómico, ha de traerse a colación que este año ya ha sido mencionado en una PNL del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, dicha cuestión en los mismos términos que se plantea, la cual fue rechazada el 17 de febrero del 2021, por lo que no procede instar una moción de idéntico contenido ya a la vista deliberada y votada en las Cortes regionales. Para acabar la intervención,
Quiero recordar que Ciudadanos siempre ha defendido la profesionalización de los parques de bomberos en la provincia, pero esto ni a corto ni a medio plazo es viable. El camino que parece ser que hemos elegido como modelo pues es un modelo mixto de bomberos profesionales y voluntarios. Por lo tanto, consideramos que este plan sectorial es lo más profesional que hemos tenido hasta ahora. También reconocemos que hay algunos hilos sueltos y, como bien dice Eduardo, nos preocupa mucho el tema del voluntariado, puesto que todos los municipios pues no tenemos trabajadores que sean del ayuntamiento que sean voluntarios y nos preocupa la cobertura de seguros en caso de accidente por una actuación de este tipo. Sí, es cierto que se puede mejorar, pero creo que hemos dado un paso bastante importante. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con el decreto y apoyamos el plan sectorial. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bodero. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra don Adolfo Palacios. Pues muy bien, muchas gracias, presidenta. Bueno, como habrán podido adivinar, por la postura que nosotros siempre hemos mantenido, esta Diputación, y efectivamente, como dice el portavoz del Grupo Mixto, es recurrente el debate que hemos tenido año tras año con el Servicio de Extinción de Incendios, en este caso en la provincia de Palencia. Y como así pusimos de manifiesto en la pasada Comisión de Acción Territorial, en la que este diputado les explicó cómo afectaba el decreto y el desarrollo posterior de este plan sectorial a la provincia de Palencia, bueno, pues nuestro voto lógicamente va a ser en contra de esta moción, y va a ser en contra porque este decreto no viene sino a ratificar la postura que ha mantenido siempre esta Diputación desde la creación del Servicio de Protección Civil y Extinción de Incendios, hace décadas ya aquí, y que siempre se apostó por un sistema un servicio mixto, formado por profesionales y formado por voluntarios, voluntarios formados debidamente, que atiendan los siniestros que se ocasionan en la provincia. Y, como digo, siempre también en colaboración con los profesionales, tal y como se ha establecido desde el tiempo, como digo, desde la creación del servicio, con los convenios suscritos con el Ayuntamiento de Palencia y el Parque Profesional de Palencia, para que estas actuaciones pues tengan, por así decir, también una supervisión en el caso de que haya complicaciones. Tan es así que, como he manifestado en muchas ocasiones, el parque de bomberos de Palencia le construyó la Diputación de Palencia. Y si ustedes van a verlo, pues parte de los vehículos antiguos que quedan ahí ponen Diputación de Palencia. Es decir, la colaboración ha sido siempre muy estrecha. Y, como digo, este sistema mixto, que al final ratifica este decreto, pues nos da la razón, con lo cual no menos que alegrarnos y felicitarnos de que por fin esté aprobado este decreto y esté en vigor, o por lo menos desarrollándole, este plan sectorial. Esto como consideraciones, también antes de entrar en debate de lo que es la moción en sí, pero sí que me gustaría saber la postura del Partido Socialista de que si lo que proponen es la derogación de este decreto, ¿qué sistema proponen? Es que yo todavía no sé qué sistema propone el Partido Socialista. El Grupo Mixto sí, ganemos sí, porque apuestan íntegramente por una profesionalización de lo que es el servicio. Ciudadanos, que siempre ha apostado por la profesionalización, bueno, pues bienvenidos, ¿no?, ahora a la realidad y a ver que los sistemas de colaboración mixtos pueden ser perfectamente viables, como así lo hemos demostrado con los muchísimos años y en las actuaciones que ha tenido, como digo, esta Diputación y otras muchas diputaciones. Pero sí que me gustaría saber la postura del Partido Socialista, porque sigo sin saberla. Sigo sin saber si apuestan por un sistema de profesionalización de íntegro o un sistema mixto. Y si apuestan por un sistema mixto, pues no sé qué le ven de malo a este decreto. Porque, como les voy a explicar, claro, esta moción, pues es que parte de unos cuantos errores de base. Es que, claro, hacen unas exposiciones de motivos, usted la ha intentado resumir, señor Blanco, pero claro, parte de unos errores de base. El primero de ellos y el más importante es que el decreto 10 del 2021, por el que se aprueba este plan sectorial, nace para dar cumplimiento a un artículo específico,
como ha hecho referencia también en la portavoz, bueno, en este caso, componente de Ciudadanos, para dar cumplimiento a un artículo específico de la, 10, de la Ley 4 del 2007, a la que usted también ha hecho referencia, de 28 de marzo, que lleva por título la ordenación refiriéndose a los servicios de prevención y extinción de incendios. Es así que, como bien también usted ha manifestado, pues fíjese, han pasado 13 años hasta que por fin esto ha dado vista a la luz. Tendríamos que ceñirnos a lo que es solamente el plan, no divagar también, como bien decía también la Portavoz de Ciudadanos, a si es un consorcio, que por cierto, nosotros desde la Diputación siempre hemos apostado también por esa creación y por la unión de lo que son los medios que la Junta de Castilla y León tiene con motivo de las competencias que ostenta en materia forestal y las entidades locales, las competencias que tenemos y que teníamos encomendadas, como hay que hacer referencia, los ayuntamientos en sí, hasta que en el 2013 la Ley de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León establece que las diputaciones en aquellas provincias en las que no se preste el servicio tendrán que asumirlo directamente. Y aquí, como he explicado en muchas ocasiones, la Diputación de Palencia ya venía y los ayuntamientos tenían ya formado un servicio que además, y como explicaré también un poquito más adelante, se ha visto reforzado enormemente en esta, sobre todo en esta legislatura, pero que se dieron pasos también desde el inicio, sobre todo pues modernizando lo que son todos los parques en materia de lo que son vehículos, vestuarios, formación, etcétera, y ahora dando un paso más también a lo que son contrataciones y regulación del servicio propiamente sí, como aprobamos también en un pleno no hace mucho tiempo, en el que quedó establecido pues una jefatura de servicio, que por cierto se ha cubierto hace un par de días, una jefatura de servicio a la que viene el que ha concursado, el que es el jefe de tráfico de la provincia de Zamora. Esperemos que tenga también pues mucha experiencia en lo que son los equipos, lo que es llevar una serie de equipos. Esperemos que sea así. Tiene una formación jurídica que también nos hace falta, formación jurídica para este efecto. Una jefatura, por así decir, de sección que estaría formada por el ingeniero industrial, en este caso Ignacio Burón. Hay un coordinador de parques que en este caso se modificará, como así lo aprobamos en su día, a lo que es un oficial del cuerpo de bomberos, con lo cual habrá que modificar y volver a convocar esa plaza. Se ha convocado y se cubrirá, en este caso por interinidad, porque no han pasado las pruebas, el técnico de protección civil para la redacción de todos los planes específicos y particulares que tenemos que realizar en nuestros ayuntamientos. Y también se va a cubrir con 6 bomberos profesionales, con lo cual damos perfectamente, cumplimos al 100% lo que es la normativa. Que, como bien decía usted, la normativa dice que los pues, deberán ser los bomberos funcionarios porque ostentan como agente de la autoridad. Efectivamente, nosotros vamos a tener 6 bomberos voluntarios. Ya teníamos y seguimos teniendo un convenio con el Ayuntamiento de Palencia, lógicamente también con bomberos profesionales. Estos serán los que coordinen las actuaciones y seguiremos manteniendo, como ha sido criterio siempre de esta Diputación, no reducir los parques de bomberos voluntarios, como así establece el desarrollo de este plan, que es un plan de mínimo. Nosotros seguiremos manteniendo los 11 parques comarcales y no se suprimirá, en principio, ni el de Venta de Baños, ni el de Ampudia, ni el de Villada. Se seguirán manteniendo y dotando, y seguiremos, lógicamente, con lo que es la formación. Pero, lo que también choca mucho es que ustedes digan que este plan carece de un acuerdo expreso y como que no se hubiera tenido en cuenta cuando, hombre, como le digo, de antes, pero ya en el 2006 hay un texto, hay un borrador en el 2006 que ha estado dando vueltas por todos los servicios de prevención y extinción de incendios de la comunidad autónoma y que al final no se acababan de poner de acuerdo. Y ese texto es muy, 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 muy parecido a lo que se ha aprobado ahora. Es decir, han tenido que pasar efectivamente, pues fíjense, desde el 2006 hasta ahora, los años que han pasado, 14, para llegar a consensuar esto. Pero es que, claro, es que hay 6 actas que recogen las reuniones de las mesas de trabajo. Y en esas mesas de trabajo han estado constituidas por sindicatos. Me parece ser que a los sindicatos no se les ha escuchado. Pues mira, han estado Comisiones Obreras, UGT, el CESIF, y también 3 representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Además, acudían como asesores 2 jefes también de los parques de bomberos, que en este caso eran los jefes de los parques de bomberos profesionales de Valladolid y de Palencia. La última de estas mesas sectoriales, del 1 de diciembre de 2017, se concluye
con el siguiente texto. Una vez presentado el plan sectorial en la mesa de trabajo, constituido al efecto y respondidas las dudas y cuestiones que se han planteado los miembros para dar mandato a la Ley 4/2007 de 28 de marzo, a la que usted hace referencia, y poder continuar con su tramitación y aprobación mediante decreto del mismo, los miembros de la mesa deben decir sobre la tramitación del plan los términos expuestos. Se acuerda por todos los miembros que se inicie la tramitación y, en consecuencia, se inicia, por tanto, lo que corresponde a la tramitación de este decreto. El día 3 de mayo de 2018 se da nuevamente audiencia como parte interesada a los sindicatos que les he explicado antes, en la parte a los que están, como digo, UGT, Comisiones Obreras, CESIR, y también USO, estando publicado el texto normativo y se somete a consulta en el portal del Gobierno abierto. El 16 de mayo de 2018 se presentan alegaciones. Y se presentan alegaciones por parte de los sindicatos y también por parte de del Sindicato de Bomberos Profesionales de Palencia, de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León y también, en este caso, de la Diputación de Palencia. Presentamos alegaciones en su día. Estas alegaciones, en el caso de Palencia, pues estimaron en parte. Había una modificación de lo que era la distribución, la zonificación de los parques. Creíamos más conveniente seguir manteniendo el de Paredes de Nava y no crear otro. En este caso era porque era cambiarlo, lo que era Carrión por Paredes de Nava. Carrión en su día tuvo un parque local y ya por las isocronas nosotros entendimos que estaría cubierto con los parques comarcales, en este caso de Paredes y de Fromista y de Saldaña, con lo cual no tenía objeto. Y sí que hicimos también una salvedad en cuanto a lo que era la presencialidad de los parques de bomberos tipo 2, que entendíamos que tenían que estar cubiertos y que quizás no hacía falta que estuvieran presencialmente las 24 horas del día. Bueno, eso al final han entendido que sí, pero nosotros, lógicamente, eso se cumplirá perfectamente con lo que son, en este caso, las plazas de los 6 bomberos profesionales. Con lo cual, hombre, si esto es así, cabe preguntarse, entonces, ¿por qué afirman ustedes, claro, sin rubor alguno, que no se ha tenido en cuenta poco menos que a los agentes, en este caso a los bomberos profesionales y a los sindicatos, cuando, como le digo, y me consta, porque es que yo he estado también en esas reuniones, me consta, y he estado reunido con el Sindicato de Bomberos Profesionales de Palencia? Entonces, solo caben dos respuestas. O hay una actitud intencionadamente de confundir a la opinión pública y crear ruido, crispación, o bien, a la hora de preparar esta moción, se ha actuado de forma, perdóneme, pero poco diligente, y no han hecho un mínimo esfuerzo de comprobación y contraste de la información, que seguramente, al igual que tengo yo acceso a ella, ustedes perfectamente podrían haber tenido acceso, como digo, a estas mesas que se han creado. Y ya, por último, y en contestación a lo que usted ha planteado, que dice 5 puntos. El primero, que las diputaciones y las competencias de las diputaciones para garantizar la prestación de servicios. Como usted bien sabe, porque es diputado desde hace años, esto nosotros, la Diputación de Palencia, no sé otras, pero la Diputación de Palencia, nosotros lo hemos asumido perfectamente. Tan es así que hemos aprobado el 100%, asumir el 100% del coste de lo que es el servicio. Y hemos estado, ahora mismo yo creo que los ayuntamientos, de hecho, ustedes votaron en contra de los convenios que propusimos a los ayuntamientos y, sin embargo, los alcaldes, ustedes, en esos ayuntamientos y esos plenos lo han aprobado. Una paradoja, ¿no? Que haya incluso aquí diputados que han votado en contra de la Diputación, sin embargo, han votado a favor en sus respectivos ayuntamientos. Y será porque es bueno. Será porque eso era bueno para el ayuntamiento. Lo que nosotros estábamos planteando. El objetivo es garantizar la prestación por parte de la Junta de Castilla y León, dotando recursos financieros y económicos. Aquí sí le tengo que dar la razón. Mire, la financiación de la Junta de Castilla y León a este respecto, que son 171.353,48 € al año, nos parece exigua. Y lo que sí que vamos a hacer nosotros, como digo, ya que el consorcio en su día se ha propuesto, no ha salido adelante en las Cortes de Castilla y León, con independencia de que particularmente este diputado, y me consta que también este equipo de gobierno, estaríamos... apoyaríamos lo que es la creación de un consorcio regional. Pero en tanto en cuanto esto se lleva a efecto, lo que sí que vamos a hacer es solicitar a la Junta de Castilla y León que no se suscriban ya convenios individuales con los ayuntamientos que ostentan los,
la titularidad de los parques comarcales y esos convenios de actuación en los incendios forestales y que se suscriba directamente con la Diputación de Palencia, al igual que han hecho con otras diputaciones, y ahí también será hora de plantear una mejor dotación económica, primero porque los medios que nosotros tenemos no están preparados en muchos de los parques para atender incendios con un componente forestal, aunque sí que vamos dando pasos y se van sustituyendo ahora las nuevas autobombas rurales, se están metiendo sobre todo forestales también, intentando que haya una mixta y una forestal en todos los parques, pero eso lleva a cabo un coste económico, como usted bien sabe, de cada autobomba pues superior a 300.000 euros, con lo cual hay que ir dando pasos y tenemos que tener también furgonetas de intervención para lo que son las excarcelaciones y tenemos que tener también cestas para intervenciones en altura, con lo cual solicitaremos lógicamente que esta financiación sea mayor. Y no le quepa duda que tanto este diputado como la presidenta, de la Diputación hará todo lo posible para que venga más dinero, en este caso a la provincia de Palencia, pero por ende a todas las diputaciones, como presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, que también es. En cuanto a los voluntarios, dice usted que son complementarios a los profesionales. Parece ser que con esta manifestación sí que apuestan por el voluntariado. Pero claro, el voluntariado en muchos casos está, permítame la palabra, demonizando. Y ellos están, pues la verdad, un poco hartos. Los voluntarios están un poco hartos del uso que se hace de ellos por parte de algunos sindicatos profesionales, porque me consta que la mayoría de los bomberos profesionales, y de hecho colaboran en todos los cursos de formación, fin de semana pasado han estado bomberos profesionales de Valladolid colaborando en los cursos de excarcelación. Han estado también de siempre bomberos del Parque de Palencia colaborando también en labores en otra serie de cursos, con lo cual la relación siempre ha sido buena. Pero hay algunos que prefieren que sea todo profesional y eso está muy bien, pero hombre, las fiestas después hay que... Señor Palacios, perdone que le interrumpa, pero... Sí, voy está bien. Usted en los últimos segundos de su intervención, el resto si puede lo deja para la segunda. Gracias. Y bueno, lo de los agentes de la policía, yo creo que con esto he finalizado porque está más que sobrado y perdonen si me he extendido en la exposición, pero espero ya que con esta moción dejemos el debate, como digo, de bomberos y dejemos de... porque al final lo que hacemos es acabar... De verdad, enfrentando muchas posturas, las de los bomberos profesionales con los bomberos voluntarios, yo creo que tenemos que ir a una convivencia de un sistema mixto. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor Palacios. Para el turno de réplica tiene la palabra, en primer lugar, el señor Blanco, por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. En relación al Grupo Mixto, a Eduardo, a Izquierda Unida, pues efectivamente, este debate... pues se lleva celebrando durante todos estos años, pero ahora efectivamente hay un plan sectorial ya sobre el que podemos debatir. En ese sentido, algo ha cambiado y te agradezco la postura a favor de nuestro posicionamiento. En relación a Ciudadanos y al Partido Popular, voy a empezar por una cuestión que han afirmado ambos grupos y que tengo autorización ahora mismo confirmada por móvil, del presidente de la plataforma sindical, donde dice textualmente: una vez más mienten rotundamente, no hay ningún acuerdo en diciembre. El presidente de la plataforma sindical, formada por UGT, Comisiones Obreras y CGT. Yo, si quieren, aquí lo tengo porque tengo autorización. Por lo tanto, tanto Ciudadanos como el Partido Popular han dicho una serie de afirmaciones que los sindicatos mienten, pero es más, no tiene mucha lógica que frente a un acuerdo en diciembre, el viernes pasado, los sindicatos hayan anunciado medidas judiciales frente a un plan sectorial que, según ustedes, han aprobado. Les parece un poco irracional, cuanto menos. Por lo tanto, dejen de enredar y dejen de confundir determinadas fechas, porque efectivamente en diciembre del 2018 se empezó y se constituyó una mesa sectorial que, por cierto, obliga a la Junta de Castilla y León a tener un acuerdo dentro de esa mesa sectorial para poder aprobar este plan sectorial, y ese acuerdo no existe. Y es uno de los argumentos judiciales que se esgrimirán, lógicamente, a lo largo del proceso judicial en caso de que llegue por parte de los sindicatos. Pero es más, en relación a, por terminar con Ciudadanos, es curioso, o sea, les preocupa profundamente el voluntariado. Este plan sectorial no resuelve el problema del voluntariado, porque está creado de base, y les preocupa la financiación. Entonces,
que apoyan este plan sectorial. Si no apoyan la financiación, si no apoyan, si ven que los problemas continúan y que están claros que van por la vía de la profesionalización y este plan no recoge íntegramente la profesionalización, dicen después de todo esto que apoyan. Pues oye, allá ustedes con sus propias contradicciones. En relación pues la cuestión del Partido Popular, miren, el problema, les decía, el problema del profesional y voluntariado, ese problema sigue existiendo y no le permito, entiéndame, desde un punto de vista no literal, no soy yo, no soy yo quien prohíba o quien no prohíba lo que tiene usted que decir, solo faltaba, pero no se puede simplificar el problema de bomberos o de extinción de incendios a un enfrentamiento entre profesionales y voluntarios cuando no existe. Es que no existe. Es que el problema está marcado en la ley y en la ley se establece en el artículo 38 la profesionalización de servicio y que el voluntariado... Señor Blanco, le hemos dejado de escuchar. Espere un segundo para continuar. Señor Blanco, ¿me oye? Señor Blanco, no le escuchamos, por favor. A ver. ¿Puede hablar ahora? Se ha quedado congelada su imagen. Señor Blanco, ¿puede salir del pleno y volver a conectarse? Porque se ha quedado congelada su imagen. ¿Ahora me oyen? Sí. Ahora sí, pero ahora hemos recuperado. Espere un minuto. No. No. No le escuchamos ni... Se ha quedado congelada la imagen. ¿Puede hablar? ¿Ya me oye? Ahora sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Es que he hecho lo de siempre. Vamos, me sale y vuelto a entrar. Salir y volver a entrar, sí, es no, el sistema informático eficaz. Sí, se ríen los técnicos aquí. Continúe, por favor, disculpe. Bueno, le estaba diciendo que al final... la cuestión es que, a nuestro juicio y según la ley, el servicio es un servicio de extinción de incendios, es un servicio esencial y tiene que ser prestado por bomberos profesionales, con la colaboración de bomberos voluntarios. ¿Cómo no? Si nadie pone en servicio eso, pero le voy a poner a usted dos ejemplos, ¿vale? A ver si me les compra. A partir de ahora vamos a cerrar todos los colegios del ámbito rural. Y vecinos con muy buena voluntad y a los cuales se lo vamos a agradecer eternamente, por las tardes van a dar clases a nuestros hijos en los pueblos. Y vamos a poner otro ejemplo, porque también es un servicio esencial. A partir de ahora, los enfermeros y enfermeras de esta provincia no van a ir a los consultorios médicos. Bueno, por ese camino ya están yendo ustedes, ¿eh? O sea, eso tarde o temprano veremos. Y vecinos y vecinas de buena voluntad, por las tardes van a estar haciendo las curas y colocando las vacunas y haciendo todo esto. ¿A que no me lo compra? ¿A que no lo acepta? Pues el servicio de extinción de incendios es un servicio esencial que debe de ser prestado por funcionarios, con la colaboración en un momento determinado por parte de voluntarios, que está debidamente recogido y la figura del voluntariado tiene su normativa y su regulación correspondiente. Por lo tanto, no hay en ese sentido ninguna cuestión. La duda que me surge es, o que nos surge es, hay varios tipos recogidos en este plan sectorial. El tipo 1, que a nosotros no nos afecta, que afecta a la capital de la provincia. El tipo 2, el tipo 3A y el tipo 3B. El tipo 2 recoge la presencialidad 24 horas de bomberos. Con 6 bomberos, 2 parques, el de Aguilar de Campo y el de Saldaña, con 6 bomberos va a cubrir usted 365 días, 5 turnos. Hombre, eso no hace falta ser muy listo para multiplicar. 2 por 5, 10 por 2, 20. Necesitaría 20 bomberos para cubrir con 5 turnos, sin meter vacaciones y otra serie de cuestiones al respecto. Por lo tanto, con esos 6 no le llega, porque tienen que ser presenciales. ¿Qué va a tener? ¿Voluntarios presencialmente 24 horas allí? Hombre, esto me parece que es rizar el rizo. Pero es que además es...
Una cuestión que genera bastantes dudas es el 3A, donde la intervención, efectivamente, no tiene que ser presencial, pero la intervención tiene que ser de al menos dos personas. Si tiene que estar supeditado un bombero profesional, al menos uno de ellos debiera de ser profesional, uno de los dos que vayan a hacer la intervención. Por lo tanto, deberíamos de tener en un margen, porque hay unos ratios y hay unas isocronas de 30 minutos, tendríamos que tener profesionales también en los otros cinco parques, de tipología 3A, que se establece. El que salva es 3B, el de Cervera, que efectivamente puede ser una tipología, a nuestro juicio, de voluntariado. Pero fíjense, la Junta al final ha dispuesto y el resto pues hemos puesto. Y hemos puesto, pues nos toca poner una serie de cantidades increíbles, efectivamente. Es que establece 10 millones de euros en 5 años para la puesta en marcha de este servicio. 171.000 euros en Palencia, que no llega absolutamente para nada. Con esta dotación presupuestaria se tardará en poner en funcionamiento, por eso es medianamente incumplible este plan sectorial. Se tarda aproximadamente unos 85 años con los costes que se establecen en cada uno para poder poner en funcionamiento en toda la comunidad de Castilla y León este sistema. Por lo tanto, no nos parece que sea de recibo esta cuestión. Es que es una cuestión clara de competencias que se le atribuye el Estatuto de Autonomía y la propia ley de financiación y de establecer los medios personales y materiales que le corresponda a la comunidad autónoma. Evidentemente, luego la gestión es clara por la ley de bases de régimen local de los ayuntamientos de más de 20.000 y de forma coordinada en su función de coordinación por parte de la propia Diputación. Pero hay una cuestión clara, estos son los gastos iniciales. ¿Pero qué compromiso hay con los gastos luego de mantenimiento de todos estos parques a lo largo de los años? ¿Qué compromiso tiene la Junta? ¿Dónde está esa aportación? Eso no está reflejado en ningún sitio. ¿En qué situación queda? ¿Qué tres miembros de la Federación Regional de Municipios y Provincias han firmado esto o han apoyado esto? Porque no hay absolutamente nada al respecto. Fíjense, incluso el Consejo Consultivo, que se ha nombrado antes, determina como inoperativo este plan por falta de recursos. Se necesita una memoria económica seria al respecto. Y vuelvo al consenso. Los colectivos de bomberos están en pie de guerra. Y con la judicialización dicha ya. Y todo porque otra vez se ha pasado, digan ustedes lo que digan, insisto en el mensaje que me ha llegado, se ha pasado la mesa sectorial, que es de obligado cumplimiento por encima de ella para aprobar el plan sectorial. Siendo como es un servicio esencial y siendo como es un servicio o un plan que afecta a numerosos agentes, a sindicatos, a bomberos, a la propia Junta de Castilla y León, a los ayuntamientos, a las diputaciones. De verdad, lo suyo sería retirarlo, que es lo que nosotros pedimos, y que se vuelva otra vez a negociar dentro de esa mesa sectorial, que es al final el compromiso con el que se adquirió en 2018. Y me preguntaba que cuál es nuestro planteamiento. Mire, pues nuestro planteamiento es el siguiente. Se voy a decir, el que establece y el que se ha establecido en la Junta de Castilla y León por parte del Partido Socialista, que es a través del consorcio autonómico. Que dadas las características de nuestra comunidad y dada la situación que nos encontramos con nuestras provincias como están, y dado toda la amalgama de situaciones que hay con municipios de más de 20.000 habitantes con bomberos, municipios de más de 20.000 habitantes sin bomberos, municipios de menos de 20.000 con bomberos profesionales porque les hay, diputaciones provinciales con bomberos profesionales, diputaciones con todo voluntario, diputaciones con externalizando servicios, con juicios, etcétera, 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 y con un plan, además, de extinción de incendios de forestales, pues hace que esto sea necesario, como así lo recoge y lo permite la norma, establecerlo dentro de del consorcio autonómico de extinción de incendios o de protección civil. Y esa sería la solución para absolutamente todo y esa es nuestra postura. Y a partir de esa mesa de negociación, de esa mesa sectorial y de ese consorcio que se llegan a los acuerdos correspondientes. Por lo tanto, no sé si creo que en su día ya hemos hablado del consorcio varias veces en esta casa. Creo que nuestra postura es clara y es evidente. Por último, mire, este plan sectorial, por cerrar, no hay una organización clara dentro del mismo. Hay una falta evidente de financiación y, lo más grave, hay una falta de compromiso político para cumplir con lo establecido en la ley. Por lo tanto, no pueden ustedes
si lo hacen, allá cada uno, pero es que no se puede defender en ni un segundo este plan sectorial ni avalar en sí lo que en él se establece, porque hay unas carencias graves. Por lo tanto, insistimos a todos los grupos a que se sumen a la aprobación de la solicitud de derogación y a la vuelta al consenso entre todos los agentes implicados en este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Hermida. Gracias, señora presidenta. Nada, brevemente. A ver, me tiene un poco confundido el señor Palacios. Leo los puntos de la moción. La moción no es nuestra, pero es que en este caso estamos viendo cómo usted mismo se lleva un poco la contraria. En el punto 3, el Partido Socialista pide instar a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente la financiación adecuada. Ta, ta, ta. Usted acaba de decir que no duden ustedes que vamos a pedir que llegue más dinero, que se financie de la forma adecuada. Ta, ta, ta. Con lo cual entiendo que en ese punto estaríamos de acuerdo. Punto 4. Instar a la Junta de Castilla y León a promover de inmediato la creación de un consorcio autonómico. Ustedes han dicho también que es que les parece muy buena idea, con lo cual entiendo que en ese punto también están de acuerdo. Los puntos 1 y 2 parece ser que son donde se genera verdaderamente el problema. Yo creo que el llegar a consenso, llegar a acuerdos en casi todas las cosas de la vida es fundamental. Y usted dice, nos hemos reunido previamente con ellos muchas veces, pero que hayan hablado y se hayan reunido no significa que hayan llegado a acuerdos. Son cosas distintas. Dicen ustedes que, no sé, hacen ver como que los profesionales están, digamos, a la gresca con los voluntarios, pero es que verdaderamente a raíz de esta aprobación, de este plan, lo que se ha visto es que los bomberos están a la gresca con la Junta de Castilla y León y con el propio plan, no con los voluntarios. ¿Vale? Yo creo que si las cosas se hacen tan bien como usted sugiere que están hechas, 14 días después, que no es decir un año después de su implantación se han visto fallos, no, 14 días después ya tienen a los bomberos ustedes en las calles diciendo, señores, esto así no. Hacen ver como que los que apoyamos esto, como que que no saben por qué lo vemos mal, que no saben por qué tal, es que no es que a nivel político nosotros lo podamos ver mejor o peor, es que los propios actores de este plan no lo ven. Los interesados no lo ven. Es un plan que viene a regular a los bomberos y los propios bomberos no lo ven. ¿Entienden ustedes que lo de llegar al consenso parece lo lógico? Yo vuelvo a decirles, por favor, planteémonos en llegar a acuerdos, porque al final esto va a dar más pervivencia en el tiempo a este plan y van a trabajar todos los bomberos y todos los actores mucho más a gusto. Gracias. Gracias. Señora Bodero, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Blanco, no se preocupe que contrastaremos los datos que usted nos ha presentado por WhatsApp, porque me imagino que en las actas de reuniones ahí quedará todo reflejado. Bien, pues dicho esto, también le digo que no hay ninguna coherencia en nuestra exposición. Es realismo. En casi todas las comunidades de España se tiende a un modelo mixto. Por lo tanto, no vemos que haya una incoherencia si ya sabemos que el mantenimiento de un parque de bomberos profesional, el coste es altísimo. Por lo tanto, creemos que ya la mejor situación es ir hacia un modelo mixto. Pero le vuelvo a repetir, le hemos dicho que hay que mejorarle este plan, pero también le hemos dicho que es un paso importante el que hemos dado y es el mejor plan que hemos tenido hasta ahora. No se sorprenda tanto con Ciudadanos el que no estemos de acuerdo con su moción, porque como bien ha dicho el diputado de área, muchos de los alcaldes socialistas han estado entusiasmados con este plan sectorial desde el minuto uno. Por lo tanto, si a ustedes no han convencido a los suyos, no entiendo por qué se sorprende tanto de que nosotros no aprobemos su moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Palacios. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, y bueno, es que me voy a calificar de chocante que siga Sindicato de Bomberos Profesionales, como en otras muchas ocasiones, acusándome de mentir. Y es que aparte de oír, lo que tiene que hacer la gente también es escuchar, ¿eh? Porque si no, a lo mejor pues no interpreta lo que una persona dice. Hay que escuchar para poder interpretar. Yo en ningún momento he dicho que se haya llegado a un acuerdo con los sindicatos estos. He dicho
que en diciembre del 2017, en una mesa de trabajo, porque además no tiene por qué ser una cosa que tengan que aprobar sí o sí, lo tiene que aprobar las Cortes, no la mesa, las Cortes, y las Cortes lo han aprobado. Entonces, dice que ha habido una mesa de trabajo en la que han acordado iniciar el procedimiento de tramitación. Una cosa es que yo diga que se ha acordado iniciar el procedimiento de tramitación y otra cosa es que quiere decir que yo he dicho que los sindicatos han acordado este plan sectorial, que no lo he dicho nunca. Ahora digo, aunque hay muchísimos bomberos, porque como comprenderán ustedes y los sindicatos de bomberos profesionales, yo también tengo relación con bomberos profesionales, porque son muchísimos años los que llevo ejerciendo la responsabilidad del servicio en la provincia de Palencia. Y he conocido a muchos ya de ellos jubilados. Y ya le digo yo que muchísimos de los bomberos profesionales, muchos, están de acuerdo con el sistema mixto y la colaboración que hay. Me dicen además que yo creo que no interpretan bien las cosas. Mire, nosotros hemos sacado 6 plazas de bomberos profesionales porque nos limitaba, la anterior regulación estatal nos limitaba por las tasas de reposición a poder sacar más. Y ya se lo he dicho en alguna ocasión, hicimos una consulta al Ministerio de Administraciones Públicas para ver si lo podíamos considerar como un nuevo servicio y sacar más plazas. Solamente pudimos meter en la oferta pública de empleo 2. Hemos creado otras 4 y van a salir 6. Lo que pasa es que 4 se tendrán que cubrir en interinidad. Las otras 2 sí tendrán se cubrirán en propiedad, pues están dentro de la oferta pública de empleo. Entiendo. Eso no está, no es limitación para que nosotros sigamos en la medida que la Diputación pueda, y teniendo en cuenta la financiación y asumiendo el 100% de los costes, como digo que estamos haciendo, ampliar el número de bomberos. Pero con 6 bomberos profesionales, lo que le quiero decir es que lo que establece la regulación y la normativa, por mucho que se empeñen los sindicatos de bomberos profesionales, a que en ningún sitio dice que tienen que ser estrictamente profesionales, sino que tiene una presencialidad de 24 horas. Y esa presencialidad de 24 horas la podemos cubrir, de momento, aunque con muchas dificultades, con 6 bomberos. ¿Para qué? Para que asistan a la coordinación de todos los incendios, sobre todo los incendios que tengan una determinada entidad. No creo que haga falta ser un profesional, cuando pone usted el ejemplo de las enfermeras haciendo demagogia, lógicamente, y los profesores, porque eso es hacer demagogia, de verdad, cuando lo que tiene que hacer el bombero profesional es coordinar. ¿Usted cree que para pagar una cuneta como se nos... Mire, la mayoría de los incendios que estamos teniendo ahora en las zonas rurales se producen a las 11 de la noche y porque se están quemando arroyos, que antes estaba autorizado y ahora no está autorizado y tienen que salir los bomberos. ¿Usted cree necesaria para esa intervención una dotación, como en el caso de Palencia, que sale 6 bomberos profesionales para pagar una cuneta? ¿Usted cree que eso es razonable? Pues eso no es razonable. Primero, porque no hacen falta para pagar una cuneta, que la pagaría usted con un batellamas. Y segundo, tiene que haber bomberos profesionales coordinando las intervenciones en los incendios gordos, como por ejemplo el otro día en Buenavista de Valdavia, en una explotación ganadera en la que actuaron 2 parques comarcales con un montón de dotaciones que tenemos. Saldaña subió con 3 dotaciones y Cervera bajó con otra dotación. Y eso, en una nave ganadera, vaya usted, hable con el ganadero y le explicará por qué les ha llevado. Fíjese si estaba de acuerdo y contento con la intervención realizada, aunque tuvo unas pérdidas enormes de cabezas de ganado, por desgracia, que les ha llevado, bien, su mujer, pastas a los parques comarcales. Les ha ido a llevar las pastas por una intervención que, según a lo mejor las interpretaciones de los sindicatos de bomberos profesionales, pues son nefastas y esta gente no sabe hacerlo. Mire, en el caso de Saldaña, el jefe del parque de bomberos es funcionario. Tiene 34 años de experiencia siendo bombero voluntario. No lo sé si tendrán más o menos experiencia que algunos de los profesionales que estén en los parques. Pero una persona funcionaria con 34 años de experiencia algo sabrá. Los otros 4 son trabajadores laborales del ayuntamiento, con 15 años de experiencia realizando labores de bombero. Algo habrán aprendido con todos los cursos de formación. Mire, de los otros 3 bomberos voluntarios que hay que no tienen relación laboral con el ayuntamiento, y eso es lo que tenemos que entender, uno de ellos y otro de los profesionales tienen la titulación que se va a exigir ahora, que ya se exige en Europa, que es la FP2 específica de este sistema, con lo cual la formación incluso académica la tienen, más que algunos de los bomberos profesionales que se presentan a las oposiciones, que valen con el bachillerato. Ellos ya tienen la formación específica. Otra persona trabaja en FASA, que tiene, y el otro es un electricista profesional. Fíjate si sabrá el electricista profesional de las intervenciones que pueden hacer en los cuadros eléctricos
en un análisis. Bueno, pues a esa gente que son los voluntarios que componen los parques, porque es que parece con la interpretación que dan unos y otros, parece que es Pepito los Palotes que pasaba por ahí y le ha dicho, tú, bombero voluntario, ala, a sacarlos las castañas del fuego a los ayuntamientos y a las diputaciones. Hombre, que no es así, que hay que ser más serios. Hay que ser más serios cuando se dicen las cosas. Como digo, eso es la formación que tienen nuestros bomberos voluntarios. Bueno, pues a eso lo que queremos hacer con estos 6 bomberos es que la coordinación, como digo, en los siniestros gordos, la tengan como agentes de la autoridad de los bomberos profesionales y que estén presencialmente en estos parques para que cuando salgan puedan salir de entrada ellos, porque el tiempo de intervención, y le convino a que me pida si quiere toda la relación de salidas del 112, que queda todo grabado, a ver el tiempo de intervención que tenemos desde que se da el aviso, desde el 112 hasta que se pone en funcionamiento el parque. Porque además, como sabe, todos los camiones tenemos como GPS, o sea que sabemos perfectamente cuándo salen, dónde están y cómo están. Es decir, por favor, no creen este malestar. Y yo no estoy diciendo que los profesionales estén a la gresca con los voluntarios. Estoy diciendo que algunos profesionales hacen unas manifestaciones en los medios de comunicación, como imagino que saldrán en cuanto acabe este pleno, saldrán a los medios de comunicación a criticar mi intervención, que ya estoy acostumbrado, y a ponerme de vuelta y media. Pues yo ya estoy acostumbrado. Yo no estoy diciendo eso. Digo que estos que van a salir a los medios de comunicación ahora criticando todo esto, tanto a la Junta de Castilla y León y a nosotros, lo que tienen que hacer es ser un poquito más considerados con los bomberos voluntarios que son sus compañeros. Eso es lo único que estoy diciendo. Porque yo estoy en contacto con los bomberos voluntarios y me transmiten lo que ellos piensan. O sea, no es que me lo invente yo, es lo que me transmiten. Pero ya les digo, no de los profesionales, sino de algunos profesionales. Y con esto yo creo, me van a perdonar porque es que yo me tengo que ausentar. Doy por cerrado en este caso mi debate en esta moción. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, señor Palacios. Pasamos a votación. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. No. Grupo Socialista. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. No. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día. Esperen un minuto porque este lío de... Disculpen. Siguiente punto del orden del día sería la proposición presentada por el Grupo Popular para potenciar el papel de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos para facilitar el acceso a dinero en efectivo y reducir la exclusión financiera. El punto noveno, la proposición presentada por el Grupo Socialista en defensa del Servicio Postal Público de Correos en la provincia de Palencia. Y esos dos puntos del orden del día se han agrupado en una propuesta transaccionada y para la presentación de la misma voy a dar la palabra a la portavoz del Grupo Popular, señora de la Fuente. Gracias, presidenta. Con el permiso de los compañeros diputados portavoces de los grupos Ciudadanos y Socialista, voy a dar lectura al texto de la enmienda que es fruto del acuerdo entre estos tres grupos con el fin de aglutinar las ideas y solicitudes que se venían haciendo en las mociones que habían presentado a los grupos Popular y Socialista por separado. Voy a dar lectura, si me permiten, al texto acordado. En un contexto como el actual, el servicio postal público prestado por Correos juega un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico y provincial, y especialmente municipal. Lo hace atendiendo diariamente a todas las localidades y municipios del Estado, garantizando la prestación del servicio postal público a la totalidad de los núcleos de población al margen de la rentabilidad económica. Los servicios postales declarados durante el estado de alarma como servicios esenciales son un elemento arraigado en la vida social de los municipios de la provincia, que desde un servicio público contribuyen al desarrollo económico de los mismos, facilitando y dando accesibilidad por derecho a ciudadanos, comercios, empresas y administraciones a través de un servicio a precio asequible y de calidad.
Mostramos nuestra profunda preocupación por el debilitamiento del servicio público postal que está llevando a cabo la Dirección de Correos mediante el recorte de servicios rurales o la externalización de servicios. El resultado es que, concretamente, en la provincia de Palencia, Correos ha suprimido 10 puestos de trabajo. En Palencia, Dueñas, Carrión de los Condes, Saldaña, Herrera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Venta de Baños y Villada, incluyendo la reducción de horario de atención al cliente en varias de sus oficinas: Dueñas, Baltanás, Villamuriel de Cerrato, Villada, Fromista, Osorno, entre otras. Asimismo, la empresa pública está llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores. Como consecuencia, la prestación del servicio público postal bajará su calidad drásticamente. Cabe destacar que la actual ley postal y sus normas de desarrollo proclaman el derecho de todos los usuarios a un servicio postal universal de calidad en todo el territorio nacional y al menos 5 días a la semana, respondiendo a los principios de cohesión social y territorial. Por otro lado, el acceso a los servicios financieros se plantea como esencial para desarrollar cualquier actividad en el medio rural. En los últimos años, la red de oficinas bancarias en nuestra provincia ha experimentado una importante reducción, imposibilitando que los vecinos de numerosos municipios puedan contar con una sucursal en su localidad, abriendo un escenario de exclusión financiera. En nuestro ámbito plantea problemas como la disposición en efectivo como medio de pago. Es necesario implementar una visión integral, aprovechando las sinergias con otros servicios universales y esenciales, como el servicio postal de Correos. Actualmente se está disponiendo el producto Correos Cash, por el que, según el acuerdo firmado, un cliente del Banco Santander puede ingresar o retirar efectivo en las oficinas de Correos, llegando incluso a disponer de su dinero para que sea entregado a domicilio. Deben emprenderse actuaciones para que los clientes de más entidades financieras puedan disfrutar de esta posibilidad. Por todo ello, los grupos Popular, Socialista y Ciudadanos en la Diputación de Palencia elevan al Pleno de Destitución las siguientes propuestas de resolución. 1. Solicitar el refuerzo de la financiación del servicio público postal, claramente insuficiente en la actualidad, en el próximo plan de prestación a aprobar por el Consejo de Ministros, así como la inclusión de Correos en el reparto de los fondos para la recuperación, transformación y resiliencia. 2. Instar a la actualización y mantenimiento de las oficinas auxiliares, rurales y unidades de reparto existentes en las zonas rurales, claves en la lucha contra el reto demográfico. Debe comprender el esfuerzo de la capilaridad de la red para lograr el mayor acercamiento al ciudadano, reconociendo el papel que Correos puede desempeñar en la reducción de la exclusión financiera, integrando la operativa de efectivo como un elemento más dentro de su consideración de servicio universal. 3. Llamar a garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, en la actualidad insuficientes, para asegurar un servicio postal público de calidad con empleo y derechos. Es preciso cumplir con los parámetros determinados por la Ley Postal, el reglamento que regula la prestación del servicio postal y la Directiva Postal Europea. 4. Instar a que se adapte el programa Correos Cash para que dé respuesta a las singularidades del medio rural para que sea realmente efectivo. Para ello, consideramos oportuno el empleo de todas las posibilidades de reparto: oficinas, oficinas auxiliares y carteros rurales, para hacer llegar dinero en efectivo a cualquier lugar del territorio que no cuente con entidades bancarias. 5. Solicitar que se analice la posibilidad de extender los acuerdos de Correos Cash a otras entidades financieras, para que los ciudadanos del medio rural cuenten con más posibilidades de contratación. 6. Interesar a una reducción de los gastos y comisiones que supone el empleo de este servicio, apostando por un carácter proporcional. 7. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la Ministra de Hacienda, a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Regional de Municipios y Provincias. Pues muchas gracias. Plantándose un acuerdo entre los grupos, salvo el grupo mixto, supongo que lo tendremos que someter. Espere un momento. ¿Se puede tramitar, señora presidenta? Sí. ¿Se puede tramitar como una enmienda transaccional, como se ha planteado así por escrito antes del comienzo de la sesión?
y después del debate someter a votación directamente la enmienda, de manera que si sale aprobada, pues se pasaría ya directamente al siguiente punto del orden del día. Pues muchas gracias. Pasamos a votación. Grupo mixto. Perdón, un turno. Supongo que te querrán intervenir. Sí, discúlpeme, señor Blanco. Estaba viendo el procedimiento porque al no estar un acuerdo de todos los grupos, discúlpeme. Sí. ¿Por el Grupo Ciudadanos van a intervenir? Señor Llanos. Sí, sí, sí. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. No sé si tiene que intervenir antes igual Eduardo o... Yo creo que debería... Perdóneme. Sí, es que como tiene luego una proposición específica, ha sido un debate un poco complicado. Señor Hermida, tiene la palabra por el Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Bueno, a ver, todo esto vamos a hacer un orden cronológico un poquitín porque nos está llevando a esta enmienda que ustedes han presentado. El orden cronológico es que el Sindicato de Comisiones Obreras en Correos nos manda, yo creo que a todos los grupos, nos ha mandado una moción en la cual ellos, a través de 7 puntos, piden pues eso, ese refuerzo al servicio de correos, más financiación, que no se cierren las oficinas, que no se reduzcan los horarios, ¿no? Yo creo que, bueno, lo hemos presentado nosotros, me parece que posteriormente lo presentó el Grupo Socialista, yo creo que incluso ustedes en el Ayuntamiento de la Capital también lo han propuesto, siendo aprobado, y ese texto que propone Comisiones Obreras, que después, bueno, pues hablaremos de él, estamos todos de acuerdo. Yo entiendo que eso es lo que debiera de haberse consensuado, porque ahí sí estábamos de acuerdo todos los grupos. Ustedes planteaban otra moción distinta a través del servicio Correos CAS, con el cual nosotros sí encontramos un problema. Entonces, era para nosotros imposible poder consensuar esto precisamente por la implicación de, vamos, por la añadidura de estos puntos acerca del servicio de correos CAS. Y ahora explico un poco el por qué tenemos este problema con el servicio de correos CAS. Vamos a ver, el problema, porque aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, estamos hablando de reforzar el servicio de correos, que así es como ustedes, yo entiendo que lo han querido plantear. Pero, por otro lado, tenemos que valorar ese servicio, la función que hace o no a los ciudadanos. El problema viene del cierre de oficinas bancarias en el medio rural. A raíz de que el sector bancario está poco a poco abandonando al mundo rural y cerrando oficinas, encontramos que se generan estos problemas de los vecinos y vecinas para poder acceder a su propio dinero. Entonces, nosotros entendemos que si el sector que genera este problema es el sector bancario, el sector de finanzas, deberíamos nosotros abordar ese problema independientemente con el sector bancario y no nosotros. O sea, esto debiera ser a nivel estatal, porque al final este servicio de correos CAS a nosotros lo que nos parece es poner una tirita, un hachazo, sin poder buscar el autor del hachazo. A nosotros, perdónennos la analogía. En la moción que ustedes planteaban antes de esta que han enmendado, hablaban de que el desarrollo tecnológico ofrece algunas soluciones, como el empleo de tarjetas de crédito, sistemas de pago a través del teléfono móvil. Sin embargo, estas alternativas, decían, no son una realidad para la población de mayor edad de nuestros municipios. Si es que ustedes mismos están viendo que es que esto no es funcional. Para la gente de nuestros pueblos, gente de avanzada edad, que además tienen sus problemas con las nuevas tecnologías y además su reticencia a gestionar sus ahorros, su dinero, a través de aplicaciones móviles, a través de Internet, porque esto es así. Díganles ustedes que a esta señora que a lo mejor está, que digo yo, en Viduerna, que va a tener que coger su móvil, buscar donde haya cobertura, porque a lo mejor no lo tienen en todo el pueblo, y bajarse una aplicación, aprenderse lo que es la clave de firma, aprender cómo funciona toda esa aplicación para después, a través de ella, gestionar su dinero con la desconfianza que ya de por sí se tiene al servicio. Pues es que no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Y dígales encima que si aprenden a hacerlo, por gestionar ese servicio, por hacer que te traigan el dinero a casa, porque no nos engañemos, pueden ir a la oficina de correos a recoger ese dinero. Pero es que, al igual que las oficinas bancarias, estamos viendo en la moción de Comisiones Obreras, que es que las oficinas de correos también están abandonando el medio rural, con lo cual seguramente se tuviera que desplazar también a otro pueblo a la oficina de correos. ¿Cuál es la solución que ustedes plantean? Que se lo lleven a casa. La comisión que les lleva ese dinero a casa, el servicio de correos, les va a costar fácilmente 6 euros. Díganles ustedes que por tener acceso a su propio dinero les va a costar 6 euros más.
no sé, nosotros entendemos que desde luego no es la solución. Pero es que encima, actualmente este servicio solo cuenta con un banco, digamos, de referencia, que es el Banco Santander. Les voy a poner el ejemplo, bueno, no el ejemplo, los datos del Banco Santander. El Banco Santander, pese a que ha quintuplicado los beneficios con respecto al primer trimestre del año anterior, los ha quintuplicado. Fíjense que el año pasado, el primer trimestre, todavía no estábamos con la pandemia como estamos ahora. Y aún así, estando ahora en pandemia, ha quintuplicado beneficios. Pues fíjense que ese Banco Santander va a despedir a 3.572 trabajadores. Que eso va a repercutir, pues, lógicamente, también en ese cierre de oficinas en el medio rural. Bueno, pues qué casualidad, es el Banco Santander el que utiliza el servicio de correos casa. Y no, a mí me parece el crimen perfecto. Yo abandono el medio rural, que me lo gestione correos y venga, beneficios, y estupendamente, y no hay problema, cerramos oficinas. Con eso que piden ustedes ahora de que se incorporen más bancos, es que les vamos a poner más fácil el que se vaya. Se lo vamos a poner más fácil. Y esto va a repercutir encima en más comisiones para poder tener tu propio dinero. Es que entendemos que esa no es la solución. Donde hay que abordar el problema es a nivel estatal, y aquellos a los que les dimos 66.000 millones de todos, que no han devuelto ni un euro, que yo creo que somos el único país de la Unión Europea que la banca no ha devuelto el préstamo que se les hizo, aquellos no solo siguen generando beneficios muy importantes, sino que encima nos abandonan. Es que a ellos es a los que hay que exigirles. Esto que proponen ustedes, pese a que, ya digo, nos parece un poco el juego del mago, porque puede ser que con una mano estemos diciendo no, es para reforzar el servicio de correos, pero con la otra mano lo que estamos vendiendo y facilitando es a que la banca nos abandone más. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esto. Y yo creo que cualquier persona a la que ustedes les pregunten de la ideología política que quieran y le digan que a partir de ahora lo van a tener que hacer todo a través de esa aplicación móvil y que encima obtener su dinero no va a tener la misma inmediatez que ir al cajero y sacarla, sino que encima le van a cobrar más comisiones por obtener su propio dinero. Como comprenderán, nosotros creemos que ya bastantes comisiones nos cobran los bancos actualmente y que esto no va a generar ninguna solución, sino que encima va a ser un perjuicio para los vecinos, por lo cual nosotros no podemos estar de acuerdo con esta transaccional y vamos a votar en contra. Gracias. Muchas gracias, señora Hermida. Señor Llanos tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que no miento si digo que todos los miembros de este plenario estamos de acuerdo que el servicio postal público prestado por correos juega un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica de España. Daremos en concierto que los servicios postales prestados por correos son un elemento arraigado en nuestros municipios, históricamente imprescindibles para comunicar a los ciudadanos de nuestros pueblos con el mundo. No discreparemos en situar como preocupante el debilitamiento del servicio postal en el medio rural, dejando en entredicho el derecho de todos los usuarios a un servicio postal universal de calidad en todo el territorio nacional. Apoyaremos todos la solicitud de refuerzo de la financiación del servicio público postal, insuficiente a todas luces, en el próximo plan de prestación a aprobar por el Consejo de Ministros, así como incluir a Correos en el reparto de los fondos para la recuperación, transformación y resiliencia. Nadie estará disconforme en instar a la actualización y mantenimiento del entramado postal del mundo rural, siendo la capilaridad de la red, logrando el acercamiento a los habitantes de nuestros pueblos, clave para la lucha contra la despoblación. No dudo que habrá armonización en la llamada a garantizar la cobertura de los puestos de trabajo estructurales necesarios, harto insuficientes en la actualidad, para asegurar un servicio postal público de calidad. Donde encontramos una discordancia, en el programa Correos Cash. Como todos sabremos, este programa, monopolizado por el Banco Santander, se implementa para utilizar las oficinas de correos para... Señor Llanos, no continúe porque le acabamos... Queremos extender este señor Llanos, es que ha habido un momento que hemos perdido la conexión. Si quiere puede retomar donde empieza en el acuerdo con el Banco de Santander, el servicio de correos con el Banco de Santander. Ahí le hemos perdido. Vale. Donde encontramos una discordancia entre los componentes de esta enmienda con el grupo mixto es en el programa Correos Cash. Como todos sabemos, este programa monopolizado por el Banco Santander
se implementa... No se le ha escuchado. Vale. Perdone. Vamos a ver. Continúe. El programa monopolizado por el Banco Santander se implementa para utilizar las oficinas de correos para transaccionar efectivo para los clientes del Banco Santander. La divergencia está en que los proponentes queremos extender ese programa al resto, a los clientes de cualquier entidad financiera, es decir, a todos los habitantes de España, mientras que el grupo mixto prefiere mantenerlo como está. Supongo que Ana Botín, de enterarse de esto, estará sorprendida de que Ganemos defienda su monopolio. Porque, por mucho que defiendan que este proyecto estaría mejor con una banca pública que desde el Estado, eficientemente, lo cual es una contradicción, la realidad es que no apoyando la extensión de Correos Cash, están apoyando el monopolio del Banco Santander. No quiero terminar mi argumentación con una desavenencia con el señor Hermida, aunque parece que es una de las aficiones que tengo, quiero invitar al grupo mixto a sumarse a la enmienda, partiendo de la base de que lo que defendemos el resto de grupos con referencia a esto del Correos Cash no es incompatible con su defensa de una banca pública, un modelo que ya existía con las cajas de ahorro, con una importante labor social, de integración financiera y de cohesión territorial durante muchos años y que fracasó por dejarlo en manos de políticos inexpertos y sus intereses personales y partidistas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Llanos, por el Grupo Socialista, creo que tiene la palabra el señor Blanco. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues es que ya hay veces que la cabeza se me cortocircuita, porque no sé por dónde me va, porque no entiendo las posturas. Vamos a ver, aquí hay una proposición, una transaccional hecha por tres partidos políticos en ese sentido y que recoge dos ámbitos. Un ámbito general, que corresponde a la moción que hemos presentado, tanto el Grupo Mixto como nosotros, y que recoge de forma clara y manifiesta todas y cada una de las peticiones que en él se hace y que va en la línea de puesta en valor, de refuerzo de correos, de denuncia de todos los cierres y de la pérdida de horarios de servicio en el ámbito rural. Por lo tanto, toda esa parte está debidamente estructurada y debidamente planteada y estamos todos totalmente de acuerdo. Y luego hay una segunda parte que es una que lógicamente todos los que estamos aquí presentes ponemos en valor. No solo las oficinas, no solo el servicio postal, sino también a todos esos carteros rurales que están yendo pueblo por pueblo y prestando un servicio que es en muchos casos fundamental para una mera conexión de nuestra con, por ejemplo, la administración, por ejemplo, sanidad, por ejemplo, cualquier otra entidad privada que pueda ser susceptible su comunicación con toda esta gente. Por lo tanto, nuestra puesta en valor, nuestro reconocimiento y nuestra petición expresa de medios y no a recortes, sino todo lo contrario, a reforzar todo lo que es los servicios postales. Y luego hay una parte particular, y no parece, y es donde mi cabeza no encaja, que no parece que sea muy problemática, porque nadie está planteando que la solución definitiva a todos los males de, entre comillas, el apagón financiero que a día de hoy está sufriendo el mundo rural sea el Correos Cash. Nadie ha dicho eso, ni viene en ningún sitio que nosotros vayamos a dar la solución a través de Correos Cash, porque Correos Cash lleva funcionando durante muchos años y no ha sido, porque creo recordar que empezó con Deutsche Bank funcionando, ahora está el Banco Santander y se ha ido firmando y en un futuro podrá firmar con otra entidad o con todas las entidades que nos está pidiendo en la proposición presentada por el Partido Popular. Pero no exime ni impide que se haga una crítica clara a lo que es en sí el apagón financiero, que me gusta llamarlo así porque es lo que hay. Es un apagón presencial que hoy estamos sufriendo en el mundo rural, pero que es una tendencia a nivel general y que terminará viéndolo en las capitales de provincia y en los ámbitos urbanos. Lo estáis viendo. Ya no hay oficinas en todos los barrios. A ver, se está centralizando los servicios, estamos viendo todo lo que estamos sufriendo y ahí nuestra solidaridad también con todos los trabajadores de banca.
que están viendo cómo hay unos planes pues tremendos, pero es una tendencia que se está marcando desde las entidades privadas. Que llegue mañana o que se presente en este pleno. Señor Blanco, una proposición. Señor Blanco, se ha quedado congelada su imagen. Si no le importa, no se le escucha. Señor Blanco, no se le escucha. Señor Blanco. O a nivel de quien corresponda el... Señor Blanco, ¿no me escucha? Señor Blanco. Señor Blanco, no sé si me escucha. Señor Blanco, no sé si me escucha. ¿Ahora me escucha? Miguel Ángel, tiene el micrófono apagado. Ahora. Ya. Ahora. Perfecto, le escuchamos perfecto. Sí. Nos hemos quedado en se ha presentado esta iniciativa en el Pleno, por lo menos yo me he quedado ahí. Claro. Si se presentase mañana una iniciativa en este Pleno que fuera en la línea de solicitar a nivel nacional la obligatoriedad de presencia en todos los municipios, por decir una cuestión, en todos los municipios de España de servicios financieros, pues nosotros lo apoyaríamos también. No sé en qué sentido se haría, porque no sé si es legal o no es legal obligar a una entidad financiera, a una entidad privada a hacerlo. Pero exime que correos, que apoyemos o que solicitemos correos casa a la presentación o a que apoyemos esas otras medidas. No impide absolutamente nada. No tiene sentido que estemos discutiendo ya aquí con cuestiones que no nos llevan a una discusión clara, sino que es en apoyo a servicios públicos y a beneficio del mundo rural. Por lo tanto, el refundido, el hacer un conjunto, ahonda más, aún más, en la necesidad y en poner en valor las funciones que pueden cumplir y cubrir correos. Esto no exime que con esto estemos diciendo que, bueno, pues es que ya están perdonados los bancos. Bueno, primero, nosotros ni perdonamos ni no perdonamos, pero es que es un poco un sinsentido. El que tengamos que estar viendo ahora esta moción, que vienen recogidos los puntos que luego vamos a tener que ver en otra moción. En fin, nosotros vamos a apoyar porque entendemos la parte general, estamos completamente de acuerdo porque hemos sido proponentes y en la parte particular también. Por lo tanto, voy a contar evidentemente porque lo hemos presentado con nuestro voto. Pues muchas gracias, señor Blanco. Para un turno de réplica tiene... Pasamos a votación. No tiene. ¿Va a intervenir el señor Hermida? Voy a intervenir. Perdón. La señora de la Fuente tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría destacar el espíritu y yo creo que lo que nos ha unido a todos en la elaboración y en la defensa de esta moción. Es decir, reforzar el servicio público de correos tiene que ver, por supuesto, con la mejora de la financiación, con una dotación suficiente de trabajadores, con el mantenimiento de los carteros rurales, con los horarios en las oficinas en nuestros municipios, pero también tiene que ver con nuevos servicios que puede asumir y que parece ser que está desarrollando, primero con carácter experimental y luego con intención de generalizarlos, correos, como puede ser este de servicios o de gestiones financieras que acercan al medio rural. Algo tan importante como el dinero en efectivo, que es algo que en el medio rural, sobre todo, se sigue utilizando muchísimo, mucho más que otro tipo de medios de pago o también como medio para domiciliar los recibos. Por lo tanto, esta moción lo que hace es solicitar y pedir el refuerzo de correos en el medio rural a través de dos elementos. Por una parte, el refuerzo de su estructura y de su personal, y por otra parte,
con la dotación y la extensión de nuevos servicios como Correos Cash. Y además hace una cosa que es algo de lo que se queja el señor Hermida. O sea, esta moción pide que las comisiones se reduzcan, que se hagan acuerdos con otras entidades para que las personas del medio rural libremente puedan trabajar con su entidad financiera, la que tengan, sin necesidad de cambiarse para poder optar a un servicio de Correos Cash. Y además que las comisiones sean proporcionales a la disposición de efectivo o al uso del dinero que corresponda. Creo que es una iniciativa muy completa en este sentido. O sea, reconoce las carencias que tiene el servicio de Correos Cash y pone sobre la mesa, a través de las propuestas de resolución, aquellas cuestiones que se entiende deben de mejorarse. A mí también me gustaría destacar otra cosa. Parece que las oficinas bancarias se cierran porque existe Correos Cash. Eso no es verdad. Correos Cash puede ser un elemento más que contribuye a la exclusión financiera, pero Correos Cash no es malo en sí mismo, y ni porque vaya asociado a través de acuerdos con una entidad bancaria. O sea, las oficinas bancarias cierran en los pueblos y en las ciudades y responden a criterios organizativos y de otro tipo de las entidades bancarias, que creo que no es ni lugar ni momento para que nosotros pongamos en cuestión. Yo creo que aquí estamos. Hay dos cuestiones que sí que son fundamentales. Por un lado, la extensión de la digitalización y una cobertura suficiente de Internet en el medio rural que permita esto y otras gestiones y trámites financieros y cualquier tipo de actividad que es muy necesaria. Eso sí que es importante que lo sigamos pidiendo al Gobierno, la extensión de una cobertura razonable en todo el medio rural, no proporcional a la población, sino proporcional y que cubra todo el territorio, y eso es importantísimo. Y por otra parte, que las personas que viven en el medio rural y carecen de ellas adquieran las habilidades que les permitan trabajar a través de banca electrónica y de otros recursos digitales que tenemos en este momento. Y a mí también me gustaría recordarle al señor Hermida que esta decisión y este planteamiento de acercar gestiones financieras al mundo rural a través de correos lo hace el Gobierno de España, en el que seguramente tiene más influencia él que mi grupo. Por lo tanto, esas quejas que usted hace en general a la configuración estatal que se hace sobre este servicio financiero, creo que tiene usted, seguramente las podrá canalizar con mayor efectividad de lo que podamos hacerlo otros, y tenga en cuenta que este diseño se hace desde Correos en su nivel estatal, en concreto se hace desde la subdirección de la red de oficinas de Correos. Este planteamiento parece que con mucha satisfacción con el resultado que están teniendo en algunos municipios de Andalucía donde se han hecho con carácter experimental el despliegue de todas las utilidades que puede tener Correos Cash, y por lo tanto, pues bueno, lo que hace esta moción es, como he dicho, reforzar Correos, solicitar el refuerzo de Correos y que preste más servicios, como puede ser algunos de ellos que contribuyan a la exclusión financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de la Fuente. Señora Hermida, ¿va a intervenir? Pues muy brevemente les pido, por favor, porque… Sí. Bueno, a ver, bueno, en primer lugar, voy a hablar despacio para que el señor portavoz de Ciudadanos me entienda, porque es que luego hacemos reducciones al absurdo. No es que no quiera que se amplíe y prefiera el monopolio del señor Abotín, esto que usted, esa reducción al absurdo que nos ha hecho hoy, al que nos tiene acostumbrados últimamente, es que no creo en Correos Cash como solución. No es que quiera que la tenga solo en Santander, es que creo que esa no es la solución. A ver si es que no me he explicado bien o usted no me ha sabido entender. Dice el portavoz del Partido Socialista que ustedes no dicen que esto sea la solución, pero es que ya no es que la sea la GLS, es que creemos que, lejos de ser la solución, va a agravar más el problema del abandono de los bancos en el medio rural. Dicen ustedes que apoyarían esa moción a nivel nacional, apoyar, incluso instar desde aquí a que el Gobierno, tanto que le gusta también al Partido Popular, instar al Gobierno. Vamos a instar al Gobierno, efectivamente, a mi grupo, al Partido Socialista, que esto pongan las medidas oportunas con el tema del abandono de la banca. Claro que sí, claro que sí. Pero es que lo que estamos tratando aquí es otra cosa. Estamos tratando aquí
de un servicio que nosotros consideramos que, primero, no va a dar solución y además va a incrementar las comisiones. Es que decía la portavoz del Partido Popular, es que estamos pidiendo aquí que las comisiones se reduzcan, pero es que por mucho que se reduzcan, siempre es una comisión más. Eso yo creo que es muy fácil de entender. Antes los vecinos iban, sacaban del cajero o iban al banco y sacaban su dinero y el banco les cobraba la correspondiente comisión que ellos quisieran, porque tampoco podemos meterle mucho mano a eso, pero bueno, cobraban la comisión correspondiente. Es que ahora es otra comisión más para que Correos te lo lleve a casa. Por mucho que pidamos que no, es que queremos que se reduzcan, no, es que es otra extra a mayores. Entiendan ustedes que esto no es bueno para los vecinos, más comisiones. Un servicio que además no te da la inmediatez. En fin, dicen ustedes del espíritu de la moción, si yo se lo reconozco, que seguro que esto está planteado con muy buena intención, pero entendemos que no es la forma de solucionar el problema, ya no del abandono de Correos, en este caso del medio rural, sino del abandono de la banca. Son dos problemas que estamos mezclando en esta moción. Es que fíjense la locura, ¿no? Es que esto es un servicio más. Bueno, pues pidamos que desaparezcan las empresas de mensajería. Así Correos tendrá más trabajo. ¿Verdad que es una locura? Pues es que no todo vale. No todo vale por reforzar. Es que no todo vale. Claro que nosotros queremos, que de hecho lo vamos a pedir en la siguiente moción, pues que se refuerce el servicio de Correos con más financiación, que no se cierre, claro. Pero, hombre, no todo vale. Y cuando encima la solución que estamos dando es algo que va a ser perjudicial y que no es la solución, creemos que nada, que no es así. No vamos a la raíz del problema. A la raíz del problema, volvemos a decir, es que los bancos ya no dan ese servicio a nuestros vecinos. Y nosotros no solo no vamos a atajar eso, a intentar pelear porque no se vayan, sino que lo que hacemos es empezar a parchear el tema. Es que, en cierto modo, lo que estamos siendo es un poco cómplices, ¿eh? Lo que estamos siendo es un poco cómplices. Y las palabras que ha dicho la portavoz del Partido Popular, no sé si es que la ha traicionado el subconsciente o se le ha escapado, pero ha dicho, Correos Cash puede ser un elemento que contribuya a la exclusión financiera. Lo ha dicho usted. Pues eso es lo que estamos diciendo nosotros, que si encima damos facilidades a la banca, se van a ir más. Es que es así. No decimos que es que solo porque tengan esto se van. No, pero es que con esto les ayudamos a que se vayan. Y luego me dice que desde mi grupo, que si se lo diga al mío, que tal, no sé qué. Bueno, pues entonces, si vamos a obviar este tipo de debates para que directamente lo debatan donde debe debatirse, a lo mejor, que sea a nivel nacional, sí que les pediría que pierdan ustedes esa costumbre de traernos todos los plenos, mociones, para instar al gobierno a que no sé qué, díganselo a su grupo y que se debata donde se tiene que debatir. Gracias. Gracias, señor Hermida. Por el Grupo Ciudadanos, señor Llanos, ¿va a intervenir? Muchas gracias, no. Gracias. Para el Grupo Socialista, señor Blanco, ¿no va a intervenir? Señora de la Fuente. Pues sí, para matizar que en mis últimas palabras le quise decir para que contribuya a la reducción o eliminación de la exclusión financiera. Se puede comprender, sin ir al detalle de lo dicho, por lo anteriormente expuesto, que quería decir eso y no otra cosa. Y en cualquier caso, como propuesta, señor Hermida, también podríamos haber incluido en la moción, y todavía podemos hacerlo, pedir al Gobierno que asuma las comisiones, de tal manera que realmente un servicio público universal como Correos, pues efectivamente no tenga ningún coste para los ciudadanos. Podemos decirlo, podemos pedirlo y a ver si estaríamos todos de acuerdo en decir que ese tipo de gasto lo asuma el Gobierno. Muchas gracias. ¿Estaría de acuerdo usted? Vamos a ver, o sea, yo por un lado, si el Gobierno estaría de acuerdo en quitar estas comisiones, pues bueno, siempre serían comisiones de menos que pagarían los vecinos, pero es que creemos que aún así este servicio lo que hace es profundizar más en el hecho de que nos abandone la banca. Es que entonces no podemos estar de acuerdo. No está de acuerdo que se incluya, que se eliminen las comisiones. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Pasamos, en que se eliminen las comisiones, pero no con el resto del texto. Vale, pasamos a votación. ¿Grupo Mixto? No. ¿Grupo Ciudadanos? Sí. ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Y Grupo Popular? Sí. Queda aprobada. Pasamos al siguiente punto. Sí. Gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el punto quinto, dación de cuenta del periodo, perdón,
Perdón, proposición número 10, proposición presentada por el Grupo Mixto en defensa del servicio postal público de correos en la provincia de Palencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. Nada, brevemente, porque verdaderamente esto está debatido ya. La moción que nos plantea el Sindicato Comisiones Obreras es una moción de 7 puntos en las que se pide pues eso, más financiación, que no se cierren las oficinas postales, todo lo que ya hemos estado hablando y que entendemos, y además yo creo que es el sentir de todos los grupos que efectivamente tiene que ocurrir, que les den más fondos, que no se cierren las oficinas. Entonces nosotros de entrada entendíamos que este es el texto que se debiera aprobar porque en este sí estábamos todos de acuerdo. Ya digo, no voy a profundizar más en el debate, esto es lo que los sindicatos piden, no nos pedían correos caros, lo que piden es esto, y como tal lo presentamos para su aprobación. Gracias. Muchas gracias. Para el Grupo Ciudadanos. No voy a intervenir, ya hemos debatido antes. Grupo Socialista. No va a contar con nuestro apoyo porque nosotros también lo habíamos propuesto. Entendemos que está recogida en el punto anterior, pero vamos, vamos a votar a favor también de esta proposición. Gracias. Señor Blanco, por el Grupo Popular, señora de la Fuente. No, no voy a intervenir tampoco. Esta moción está debatida. Gracias. Señor Hermida, si es el proponente, si no le importa, pasamos a votación, porque no ha habido intervenciones. Grupo Mixto. Grupo, sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Señor Blanco, ¿no ha quitado el micrófono o está congelado? ¿Grupo Socialista? Sí. Gracias. ¿Grupo Popular? Sí. Ahora sí, queda aprobada y entendemos, y me dirijo al señor Blanco, entendemos por retirado el punto noveno, lógicamente, de acuerdo con la enmienda transaccional que hemos debatido en los puntos anteriores. Lo digo para que formalmente conste por retirada. Evidentemente lo retiramos. Por eso, lo digo para que conste en la grabación del pleno. Pasamos al punto quinto, dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de febrero de 2021. Tiene la palabra la diputada de Hacienda, Cuentas y Presidenta. Bueno, pues como siempre, muy buenos datos en el periodo medio de pagos, tanto de la entidad como del grupo. Estamos en una cifra idéntica en ambos casos, 6,43 días. Y como siempre, felicitar al equipo económico y felicitarnos como diputados provinciales por la agilidad con que la Diputación paga a sus proveedores. Pues muchas gracias, señora de la Fuente. El punto sexto sería la propuesta de aceptación de delegación de la Diputación Provincial de Palencia de las facultades que las entidades locales tienen atribuidas en materia de gestión tributaria y recaudación de determinados impuestos e ingresos de derecho público. Tiene la palabra la señora de la Fuente. Pues se propone la aprobación de la delegación propuesta por la Junta Vecinal de Villanueva del Río para la gestión tributaria del agua potable. Pasamos a votación. Grupo Mixto. Sí. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Punto séptimo del orden del día. Expediente de modificación del presupuesto de la Diputación Provincial de Palencia 16-2021 mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado mediante remanente líquido de tesorería. Tiene la palabra para la presentación la diputada de Hacienda y vicepresidenta, señora de la Fuente. Gracias, presidenta. Se trata de una modificación presupuestaria que contiene suplementos e incrementos en algunas partidas presupuestarias y la creación de una nueva. Se propone suplementar la partida dedicada a trabajos realizados por otras empresas en red vial y maquinaria, 66.000 euros para acometer trabajos que son de necesario cumplimiento en época estival o por lo menos en época de tiempo seco. Se propone suplementar la aplicación presupuestaria, subvenciones, ayuntamientos, fondo extraordinario de inversión, son las ayudas del Fondo de Cooperación Local Extraordinario que se gestionan, como todos conocemos, a través de la Diputación Provincial, cuyos fondos proceden al 50% de la Junta y al 25% por la Diputación y cada una de las entidades locales beneficiarias de la subvención. Se propone la creación de la aplicación presupuestaria denominada Subvención Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Plan de Infraestructuras Turísticas en Áreas Naturales,
Con esta partida presupuestaria se pretende contar con la capacidad económica para subvencionar, para colaborar con la Junta de Castilla y León, en este caso, con el 10%, la Diputación Provincial, en la creación de dos infraestructuras de gran importancia para la provincia de Palencia. Una está en el municipio de Cervera de Pisuerga, en el Valle de Pineda, es la construcción de un albergue. Y la otra es la construcción del centro de recepción de visitantes en el Geoparque de las Loras, en el municipio de Aguilar de Campo. La inversión total es de 1.320.000 euros, de los cuales el 10% corresponde a Diputación Provincial en la cuantía de 132.000 euros, que se distribuirán en tres anualidades, siendo la primera de ellas en este año 2021 de 25.000 euros, en el 2022 será de 90.000 euros y en el 2023 el resto hasta completar los 132.000 euros. La siguiente modificación es la creación de la aplicación presupuestaria denominada Convenios Ayuntamientos Eficiencia Energética, precisamente para dotar la colaboración económica de la Diputación Provincial con el municipio de Carrión, por un lado, y de Saldaña, por otro, que han obtenido financiación a través del IDAE para mejoras en la eficiencia energética de sus municipios. La Diputación Provincial colabora con la mitad, el 50% de la aportación que corresponde al Ayuntamiento en la cofinanciación con el IDAE de la subvención concedida. La partida tendrá la creación de esta partida recoge un importe de 250.000 euros. Muchas gracias, señora de la Fuente. Grupo Mixto tiene la palabra. ¿Va a intervenir? No. ¿Grupo Ciudadanos va a intervenir? No. ¿Grupo Socialista va a intervenir? Señor Blanco. Sí, gracias. Tiene la palabra. Ya, por favor. Muchas gracias por justificar, es brevemente, por justificar el voto. Es una modificación que va para carreteras, para mantenimiento de carreteras, y va para completar fondos, tanto de forma general, con los fondos de cooperación, con la parte que corresponde con lo que puede poner a la Diputación, y en apoyo a cuatro municipios con distintos proyectos, que no voy a nombrar porque ya lo ha comentado María José en su exposición, y con lo cual estamos de acuerdo porque respeta los acuerdos que se han de forma verbal que se han llegado en su día y que apoyan a proyectos que han sido susceptibles de financiación externa de proyectos de cierta enjundia, de cierto calado. Por lo tanto, en este caso vamos a apoyar la modificación de créditos. Pues muchas gracias. No habiendo intervenciones, pasamos a la votación del punto séptimo por el Grupo Mixto. Abstención. Grupo Ciudadanos. Sí. Grupo Socialista. Sí. Y Grupo Popular. Sí. Pasamos al punto decimosegundo del orden del día, dación de cuenta de resoluciones adoptadas por la Presidencia y diputados delegados y de acuerdos de la Junta de Gobierno del mes de marzo de 2021. Le tenemos por efectuado y pasamos al punto decimotercero. Pido a los señores diputados que me disculpen hoy un poco en el cambio de los órdenes de los puntos del orden del día. Y vamos ahora sí a ruegos y preguntas al punto decimotercero. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Gil. Perdón, el señor Hermida va a hacer intervención. Sí. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, en este caso traigo tres ruegos. Por un lado, bueno, quería manifestar un poco el malestar que se nos está generando dentro de mi grupo ante la cada vez más común callada por respuesta que estamos recibiendo por parte del equipo de gobierno. Hemos planteado en diversas ocasiones algunas cuestiones que podrán o ustedes estar o no de acuerdo, pero es que ni recibimos respuestas. Hemos planteado hace poco una serie de propuestas sin habernos sentado a debatirlas, si es que les pueden parecer interesantes. No tenemos contestación ninguna. Hemos planteado, les pongo ejemplos, hemos planteado el día que debatimos sobre el tema del lobo, les eché tres veces el guante sobre sacar una subvención para
poder dar un dinero a los ganaderos para el pienso de los perros. Por tres veces ustedes aquí no dijeron nada. Luego llegamos al Consejo Agrario un rato después, lo volví a proponer dos veces tampoco, y no fue hasta que un diputado del Partido Socialista dijo, oye, pues la propuesta a lo mejor es digna de estudiar, cuando dijeron ustedes, ah, venga, pues la vamos a estudiar. Bueno, pues nada. El otro día les hemos traído un ruego con el tema de poder llevar o no taxis a los pueblos para llevar a la gente a un poco de transporte a la demanda para el tema de la vacunación, que podrán ustedes o no estar de acuerdo. Simplemente tomaron nota y no ha sido hasta que el Partido Socialista ha hecho suya esa petición, la ha pedido, cuando ustedes han dado respuestas. Que estamos, pedimos documentación, tardan meses en dárnoslas. Cuando nos las dan en un formato que encima el ordenador que nos han dado en Diputación no tiene ese lector para poder verlo. O sea, estamos viendo cosas que verdaderamente nos están llevando al malestar. Entiendo que podamos estar o no de acuerdo en las cosas que proponemos, pero lo que sí que les pediríamos es un poco de respeto y por lo menos respondan, no, díganos algo. Porque es que parece, sino que uno está trabajando, está proponiendo cosas, intenta ser proactivo y para hablar con ecos, hablando con el eco, no sé. Entonces, bueno, como ruego, por favor, ténganos un poquitín en cuenta, aunque sea para decirnos que no. Eso como un ruego. Por otro lado, estamos viendo cómo hay muchas subvenciones que planteamos desde la Diputación, estamos viendo cómo muchos municipios se están quedando fuera. Pero no es decir muchos municipios, sino es que el 60% a lo mejor se quedan fuera, como ha pasado recientemente, por ejemplo, me parece que ha sido con Agüebra, que se han dado 35 subvenciones y 63, me parece que han sido, se han quedado fuera. Hombre, entiendo que esto pueda pasar un año con una subvención nueva o tal, pero yo lo que sí que les voy a hacer el ruego es de que si vemos que efectivamente año tras año son muchos los que se quedan fuera, a la hora de la elaboración de ustedes de los siguientes presupuestos, tengan esto en consideración para que el año siguiente, si se tiene que quedar alguno fuera, al menos no sea eso el 60, el 70% de los pueblos, que actualicemos un poquitín estas problemáticas que se nos están dando en los siguientes presupuestos. Yo se lo dejo ahí para que no sigamos repitiendo los mismos errores año tras año. Y luego, por otro lado, tenemos información, no sé si ustedes a lo mejor la puedan tener también. Nos han dicho como que en la Fundación Personas debe tener un taller textil en Guardo, que parece ser que por falta de pedidos, por falta de, bueno, por el tema de la pandemia, probablemente tengan que acabar cerrando este taller textil. Es un taller que ofrece, digamos, dinamismo y da también calidad de vida y a muchas personas que tienen algún tipo de problema. Entonces, lo que pedimos es que, igual que hemos ayudado en otros sectores sacando algún tipo de subvención de ayuda, pues en este caso nos interesemos simplemente por ver si es un tema económico y si Diputación puede echar una mano, porque entendemos que el fin social de este taller textil pues merece la pena intentar salvarlo. Gracias. Pues muchas gracias. Para su primer ruego voy a dar la palabra a la señora de la Fuente. Señora Hermida, no tenga usted ninguna duda de que apreciamos cualquier iniciativa que surja de ustedes, de verdad, no tenga ninguna duda. Es verdad que a veces hay propuestas que, bueno, pues que se conocen un poco tarde, que no se han podido encajar en algunas de las comisiones por áreas en las que pudieran corresponder, pero de verdad que no lo interprete como que no existe interés por lo que ustedes proponen o que no se quiere tratar aquello que ustedes proponen. De hecho, revisando un poquito el escrito que presentaron justo o el día antes del pleno pasado o el mismo día del pleno, en el cual ahí se recogen cuatro propuestas, mire usted si es cierto que lo hemos estado mirando, yo creo que lo más práctico será que se lleve cada una de las propuestas a las comisiones que gestionan estos temas. Por lo tanto, pues yo creo que lo más práctico va a ser eso, que estos los cuatro asuntos que ustedes plantean que se puedan tratar en las comisiones que corresponda y de esta manera dar cumplida respuesta a lo que se propone. Si a usted le parece correcto, pues se puede gestionar de esa forma. Me parece correcto, María José, pero es que la respuesta me la estás dando ahora. Y con esto es en este tema particular, pero es que ha habido otros muchos casos que os he puesto algún ejemplo. Mire, en este caso parece ser que ha habido un error en la transmisión, pensando que yo como portavoz podía ver una documentación que se había puesto en el sistema informático y no la puedo ver. Alguien ha pensado que yo ya este documento lo conocía y no lo conocía. Es más, a la vista de lo que ustedes comentaron en el pleno pasado, lo he buscado yo, porque la aplicación informática nos ha jugado una mala pasada en este,
en este sentido. O sea, que en este caso concreto, créame, que ha sido una cuestión de que alguien ha pensado que yo este documento lo tenía y lo estaba gestionando y yo no me había llegado, ¿eh? Que quede por aclararlo, ¿eh? Y para el segundo ruego que ha hecho referencia a usted, al tema de los desplazamientos, y que yo le dije que era un tema del que me iba a interesar para el tema de las vacunaciones, sí decirle que yo sí que me he interesado en los lugares donde se iba a vacunar y si se iba a ampliar, lógicamente, a más zonas que no fueran las zonas básicas de salud, los centros de salud de cada una de las zonas básicas. De hecho, la información que me han dado, no sé si en algún punto alguno conocerá que puede haber alguna disfunción, pero además de en todas las zonas, centros de salud, se ha vacunado en algunos otros municipios como Velilla, Santibáñez, Dueña, Salar, Barruelo y en todas las zonas de Palencia rural. Se ha intentado ampliar no solo a los centros de salud, sino a todos los lugares donde cumplían, eso me dijeron a mí en ese momento, donde estaban mejor dotados y no podía haber ningún tipo de complicación para la seguridad del proceso de vacunación. No sé si hay algún municipio más o me dejo alguno fuera. Y sin duda, también en algunos sitios de otras zonas básicas de salud, como es la de Paredes, donde sí que se ha ido a vacunar, yo sé, a Fuentes, a Becerril y a algunos otros centros. Por lo tanto, sí que se ha intentado ampliar al máximo los lugares de vacunación para intentar evitar que la población, bueno, pues tuviera que desplazarse. Le doy la información que yo voy teniendo porque sí que estoy en contacto, lógicamente, para saber hasta, bueno, que se pueda ampliar al máximo y no solo se limite la vacunación a los centros de salud de cada una de las zonas básicas. Lo digo por compartir la información que tiene que ver con el ruego que había hecho y, sin duda, sí que, y completando un poco la información que ha dicho María José, no completando, sino comentando, decirle que como el escrito lo pidieron para la aplicación de remanentes, como llegó el mismo día y se votó la aplicación ese día, tampoco lo hemos tramitado para debatir las propuestas como tal, pero que desde luego que no tenga usted ninguna duda que lo incorporaremos y daremos traslado a cada una de las comisiones de referencia de esos temas. Y por otro lado, tenemos por efectuado el ruego de la ampliación de las subvenciones, pero precisamente por eso es una convocatoria, ¿no? Para seleccionar, de acuerdo con los criterios que se establecen en las bases, bueno, yo le digo como criterio general, ¿eh? Como criterio general, por eso es una que se llama concurrencia competitiva en una convocatoria de subvenciones, ¿no? Y lógicamente, no por ello, a la vista de los resultados, iremos examinando, por supuesto, para el año que viene, las prioridades en ese destino presupuestario en cada una de las convocatorias. Pero es que en todas se quedan municipios. Es verdad que en algunas este año se han quedado un número más destacado, pero a veces tampoco podemos saber cuáles son las prioridades de todos los municipios a la hora de pedir, porque la mayoría pide todos en todas las convocatorias. No hay prioridad muchas veces a la hora de solicitar. O sea, que le quiero decir que eso significaría que tenemos que cubrir el 100% de todas las peticiones de todos los ayuntamientos en cada una de las áreas. Sí, sí, porque lo que quiero decir que es difícil, pero que tendremos en cuenta los datos de este año y lo examinaremos de cara al presupuesto que viene. Pasamos. ¿Tiene alguna cuestión más, señor Hermida? No, lo del taller. Gracias. No me lo tiene. Ah, perdone. Sí que nos ha llegado información, porque se ha interesado y nos ha trasladado la problemática el alcalde de Guardo. Presidenta. Sí, respecto. Tiene la palabra el señor Polanco para este asunto. Nada, respecto por ampliar un poco la información y en el ámbito constructivo que también ha hecho usted, don Eduardo, de esta cuestión. Evidentemente, respecto a este centro ocupacional, centro especial de empleo, pues ha surgido, bueno, pues en este caso una dificultad que la Fundación Personas está trabajando, ¿no? Evidentemente, el sector textil es un sector muy competitivo y en este caso, pues, ¿qué está pasando? Que el metro de tela que manipulan para realizar cualquier traje, mono, cualquier,
les cuesta más que importar el producto ya manufacturado a nuestro país, con lo cual están perdiendo clientes, evidentemente, porque no son competitivos. ¿Qué está haciendo Fundación Personas? Si nosotros estamos, bueno, pues en la parte que nos toca, ¿no?, colateralmente, pues pendientes de ellos, buscando nuevas vías que generen valor añadido. Es decir, están recolocando y reconvirtiendo a todos los trabajadores, en este caso, personas con discapacidad, y buscándoles nuevas vías y nuevas fórmulas para que sigan manteniendo esa ocupación y generando esa actividad. En ese sentido, bueno, pues en la parte que nos toca a Diputación, que es colateral, pero ya digo que, por supuesto, el apoyo, pues nosotros intentaremos buscar algunas de las fórmulas en las que la gente que está en el ámbito prelaboral y la gente que está en el ámbito laboral pueda seguir teniendo una actividad que personalmente les sea satisfactoria, siempre y cuando no sea, es decir, que por lo menos su actividad sea productiva. Yo creo que debemos seguir generando valor añadido con el trabajo de las personas con discapacidad, y en ese ámbito, fundamentalmente, la Fundación Personas, pero con el respaldo de la Junta de Castilla y León, y en este caso en lo que podamos apoyar desde Diputación, pues seguiremos trabajando para buscar una alternativa de ocupación a las personas con discapacidad en ese ámbito, porque es verdad que ha sido un taller pues que ha tenido su prestigio en su zona y que ha sido pues interesante, ¿no?, por añadir los datos que tenemos desde Servicios Sociales. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Polanco. Para realizar su pregunta tiene la palabra el señor Gil. Buenos días a todos. Gracias, presidenta. Yo le voy a hacer una pregunta breve y sencilla. El año 2020 fue un año de un gasto muy importante para aquellos ayuntamientos que decidieron abrir sus piscinas municipales, puesto que, como sabemos, las medidas de seguridad que hubo que adoptar fueron muy exigentes. Esta Diputación ayudó a paliar estos gastos con la compensación para gastos de apertura de piscinas. Mi pregunta es si esta Diputación va a continuar este verano con esta ayuda a los pueblos que deciden abrir sus piscinas. Gracias. Pues muchas gracias, señor Gil. Desde luego, lo primero que tenemos que saber es en qué circunstancias nos vamos a encontrar próximamente, pero si lo hicimos el año pasado, desde luego estudiaremos en qué circunstancias se van a encontrar los pueblos que decidan abrir las piscinas, y vamos a ver si se mantienen los protocolos que se mantenían el año pasado, las mismas medidas, en qué circunstancias vamos a estar. Si me permite, le diré que mi horizonte es esperar al 9 de marzo y ver, perdón, al 9 de mayo y esperar a ver en qué circunstancias de movilidad, etcétera, etcétera, y en qué protocolos vamos a tener que cumplir. Y, lógicamente, la Diputación ha estado apoyando a los municipios durante el año 2020 en todos esos servicios y en todos, por un lado, los servicios de piscinas y en otros cumplimientos de protocolo, como han sido en los colegios, etcétera, etcétera. Y, desde luego, nuestra vocación es ayudar a los ayuntamientos y lo vamos a seguir haciendo y lo estudiaremos a la vista de las condiciones en las que nos encontramos. Pero gracias por la pregunta, y no se preocupen que de manera inmediata, en cuanto abordemos de nuevo esta situación y los servicios de piscina, pues les volveremos a informar. Pues el señor Nevares tiene la palabra para realizar su pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta va en relación, bueno, hace un par de meses hice una pregunta sobre el 1,5% cultural del Castillo de Monzón. Bueno, pues he tenido la posibilidad de ver la documentación y tengo dos, una pregunta y un ruego. La pregunta es si esa documentación tiene fecha de marzo de 2020. Estamos en abril de 2021. Si se ha presentado algo de cara al 1,5% cultural del próximo año, o si se tiene alguna previsión de este tema. Y el ruego es realizar una visita al propio Castillo de Monzón, una vez analizada la información técnica,
con los técnicos de la Diputación y los diputados que somos los representantes de los ciudadanos a ese inmueble para poder aumentar la oferta cultural y turística de bueno pues del tan publicitado y tan bueno Corredor de los Miradores, que empiezan en Belmonte, Ampudia y Torre Mormojón, que puede continuar en Autilla, que puede continuar en Fuentes de Valdepero y que otro punto puede ser la Torre del Homenaje de Monzón, para que realmente se ponga un poquito en valor el castillo con una al menos una visita, para que así la gente que venga y ahora que con todos los vídeos que hemos hecho, con el vídeo que se ha proyectado en Madrid, por ejemplo, pues seguro que viene más gente para poder cerrar esa visita. Entonces, bueno, pues quedo a la espera, si a ustedes les parece bien, de realizar una visita y ver las posibilidades que tiene de hacerse visitable la Torre del Homenaje del Castillo de Monzón lo antes posible. Gracias. Pues muchas gracias. La diputada de Cultura le va a contestar. Carolina. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues lo que usted entiendo que pregunta es si se ha presentado de nuevo a la nueva convocatoria del 1,5% cultural. Desde luego, esta diputación está pendiente de esa nueva convocatoria para presentar y seguir insistiendo en un proyecto en el que nosotros creemos, pero desde luego no nos apartamos de buscar otro tipo de financiación y otras posibilidades que no sea solo acudir al 1,5% cultural. Y en cuanto a que la Torre del Homenaje sea visitable, bueno, creo que es algo que se puede estudiar y que, como bien solicita usted, que los servicios técnicos giren una visita, pero yo creo que en cualquier caso creo que las cosas deben de ser ordenadas y primero deberá ser la visita de los servicios técnicos y emitir un informe sobre si esa cuestión se puede llevar a cabo o no y en qué condiciones, y después, en todo caso, sería una visita o no de los diputados de esta diputación. Entonces quedo a la espera de que los servicios técnicos nos respondan. Pues, señor Nevares, es que no hay nueva convocatoria todavía del 1,5% cultural, que nosotros sepamos. No, sí, no, me refiero al ruego, sí, lo de la pregunta está respondida. Me refiero, como me dice la diputada, que hay que preguntar a los servicios técnicos. Dejo formulada la pregunta y espero lo estudiaremos, la respuesta de los servicios técnicos. No, de los servicios técnicos, no, de la diputada de Cultura que hablará con los servicios técnicos, claro. Bueno, claro, pero ya ha dicho de los servicios técnicos, ¿no? Si me permite la presidenta puntualizar. Sí, claro, Carolina, tienes la palabra. Señora Balbuena. Muchas gracias. Como bien decía, entiendo que la contestación se la debo de dar yo como diputada de Cultura, entiendo, en la comisión correspondiente, pero lo que quería indicar, por si no había quedado claro, es que es los servicios técnicos quien deberán. Disculpe, es que no sé si se me escucha bien. Regular. Vale, disculpe. Entiendo que son los servicios técnicos primero quienes deben de emitir un informe sobre esta cuestión que usted nos hace el ruego y que le recojo, pero en función de lo que digan los servicios técnicos, bueno, pues yo misma le contestaré en la comisión pertinente. Vale, perfecto, pues queda a la espera. Gracias. Pues muchas gracias. Don Amador tiene la palabra para realizar su pregunta. Buenos días y gracias, presidenta. Yo también quería hacer una pregunta que hice hace dos plenos y se me dijo que se me iba a contestar en comisión y dicha contestación pues no ha sido, no me la han dado. Por lo tanto, vuelvo a formular la pregunta, que era cuántas personas habían utilizado el Bibliobús en el 2020 en nuestra provincia. Esa es una. Y la otra, también, si tienen previsto arreglar o algún proyecto para arreglar la subida del Golobar, dado que estamos potenciando y estamos hablando cada vez más de nuestra provincia, de nuestra montaña, que es lógico,
Entonces yo creo que sería bueno arreglar esa subida y sería un punto atractivo para atraer a más gente a visitarla, evidentemente. Esa es mi pregunta. Gracias. La señora Balbuena tiene la palabra para contestar a los datos de la pregunta de don Amador Aparicio. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues si la memoria no me falla, creo que se contestó en comisión sobre todos los datos referidos a la utilización del bibliobús, el número de préstamos. Creo que se dio una información bastante detallada en la Comisión de Cultura, que si no estoy equivocada fue hace dos comisiones de cultura. Ahora mismo no le podría contestar con esos datos porque no les tengo a mano, pero no tengo ningún inconveniente en volver a pasar esos datos a la correspondiente Comisión de Cultura. Pero, como bien digo, no sé si ha habido algún problema, se ha contestado en comisión. Sí, perdona, si ha habido algún problema no lo sé, pero no tengo los datos. Si no te importa, haces el favor, me los pasas y gracias. Pues si no hay, no hay ningún inconveniente por parte de esta diputada de Cultura a volver a facilitar los datos en la siguiente Comisión de Cultura, como ya se hizo en otra comisión anterior. Y para la adecuación de la subida del Golobar, le voy a dar la palabra a don Urbano Alonso, que es el diputado de Infraestructuras. Buenos días, gracias, presidenta. A ver, no está previsto. De hecho, está bien acondicionado la subida al Golobar. Lo que yo entiendo que quería decir usted, Amador, en este caso, es el tramo, una vez en el Golobar, el tramo que tenemos cerrado al... Entiendo que sería eso, ¿no? Sí, sí, perfectamente, para poder subir hasta arriba con los vehículos. Bien, pues hasta arriba, por cuestiones de seguridad y cuestiones técnicas, ya está hablado con los servicios de vías y obras de la institución provincial, y hasta que no haya un proyecto en concreto y una utilización en concreta del edificio ahora de gestión municipal del Ayuntamiento de Brañosera, pues no entendemos que haya necesidad de hacer esa situación, porque, como hemos dicho, hay desprendimientos o puede haber desprendimientos de rocas y queremos precisamente evitar ese tipo de situaciones, con lo cual no hay ninguna previsión. Digo, siempre y cuando no haya un proyecto que nos presente el Ayuntamiento o cualquier otra institución, que entonces, por supuesto, estudiaremos la forma de darle una estabilidad y una seguridad a ese tramo. En un principio, si no, no está previsto. Gracias. O sea, que estamos a la espera de que presente Brañosera un proyecto para poderlo arreglar, para que institución de la Diputación Provincial dé una respuesta. No, es que ahora mismo no tiene sentido. Es decir, el edificio de Brañosera está totalmente, pues como sabemos todos, deshabitado y en el estado en el que está. Y por seguridad, y así lo han trasladado y así nos lo trasladó también la propia Guardia Civil, cuando la propia Vuelta Ciclista, la peligrosidad y el riesgo que podría tener abierto esto al público. Desde luego no queremos ser los responsables de que alguien entre ahí con un vehículo y por situaciones que ahora entendemos que no es necesaria, pues corran el riesgo. Si uno entra, pues será por su propia cuenta, pero desde luego no entendemos que sea necesario en la situación en la que está el edificio ahora mismo y el sitio anterior a donde está el aparcamiento y donde está la zona de hostelería y de restauración, pues está perfectamente acondicionado para dejar allí varios vehículos, de hecho ahí para la propia vuelta, y no vemos que haya ninguna necesidad al momento. Hay otras prioridades más necesarias de momento y que se utilizan diariamente en la provincia que estamos intentando abordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Mariano tiene la palabra, Martínez. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Como no podía ser de otra manera, el avance en tecnología pues, también beneficia a algunos servicios municipales que se prestan por parte de los ayuntamientos. Me refiero en concreto al abastecimiento de agua. Hemos conocido que algunas diputaciones están financiando unos dispositivos que lo que hacen es mejorar el control del agua en algunos ayuntamientos. Se trata de un sistema de lectura de datos, un sistema de datos del agua, que a tiempo real y mediante una aplicación de móvil, pues se controla la calidad de agua. Imagínense lo que puede suponer para alcaldes que muchas veces llevan personalmente el mantenimiento de este servicio por falta de personal,
pues, unos dispositivos de este tipo. Por tanto, desde rogamos que esta Diputación establezca un sistema para financiar este tipo de dispositivos y que de alguna forma pues, se pueda facilitar y mejorar estos servicios de abastecimiento en los ayuntamientos. Muchas gracias. Si necesitasen cualquier documentación para la comisión, pues estaríamos dispuestos a aportarlo en la comisión pertinente. Pues muchas gracias, señor Martínez. Muy interesante que la aplicación de las tecnologías sea a todos los servicios, lógicamente. Y si le parece, podemos estudiar el proyecto antes de hablar de la financiación. Y bueno, pues Urbano, si quieres aportar algo más sobre la propuesta del señor Martínez, tienes la palabra. Sí, gracias, presidenta. Por supuesto, si algo, Mariano, nos preocupa en esta institución, y yo creo que lo vamos demostrando con las diferentes líneas y convocatorias que está sacando esta Diputación, es completar ese círculo, del uso del agua y que vaya a las mejores condiciones. Pues si hay posibilidad, ahora hemos sacado las diferentes líneas, pues estudiaremos y no hay ningún problema en ver si nos lo lleva un día a una comisión, vemos esa posibilidad. Yo sé que algunos ayuntamientos ya incluso lo tienen, que le están utilizando ese tipo de medidas y bueno, pues podemos estudiar la posibilidad de la implantación y a ver qué coste tiene posterior, pero sí que es verdad que primero pues estábamos en esas necesidades más básicas, pero desde luego pues todo avanza y todos los datos que se pueden tener para una mejor gestión del agua, desde luego esta Diputación siempre está en disposición de intentar trasladarlo y mejorarlo en los ayuntamientos, faltaría más. Si algo nos preocupa precisamente es la buena gestión del agua y la posterior utilización y la vuelta de ese agua con la depuración a los ríos, como lo estamos viendo con las diferentes convenios, convocatorias y líneas que esta institución y convocatorias propias que la institución tiene para mejorar ese ciclo, que entendemos que es necesario y que además todos los alcaldes lo quieren tener y, por supuesto, es bueno para la población. Gracias. Pues gracias, señor Alonso, y en eso quedamos. Señor Martínez, si le parece, para la siguiente comisión que lo puedan comentar. Nos parece bien. Ya en la siguiente comisión aportamos los datos que, bueno, pues que tenemos nosotros para que de alguna forma pues se vaya estudiando el asunto. Gracias. Pues muchas gracias por su propuesta. La señora Sanfelis tiene la palabra para hacer su pregunta. Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias, presidenta. En mi caso voy a iniciar con un ruego. Y desde luego que si yo inicio mi ruego diciendo Carlos, Bea, Anselmo, María, Brezo, José Luis, José Manuel, José Miguel, Álvaro, Susana, Dori, Susi, Antonio o Víctor, pues seguro que no entenderíamos absolutamente nada. Pero como ya lo ha hecho el compañero Hermida, seguro que si yo les digo Centro Especial de Empleo, Taller de Confección de Fundación Personas, lo que fue ADECAS en Guardo, pues no, a todos nos suena mucho más y más ante la reciente noticia de un planteamiento del cierre. Si me permite, presidenta, y dada la sensibilidad que nos genera este tema seguro a todos, ya que estamos hablando de personas con discapacidad, sí que me gustaría aportar algunos datos y para dar más luz y otras perspectivas de las que se han planteado anteriormente aquí. Y intentaré sintetizar en lo máximo posible, pero sí que me gustaría poder trasladar estos datos y así pues ser conocedores todos de una manera más amplia de la situación que se plantea aquí. Fundación Personas agrupa asociaciones, como seguro que sabemos, desde el 2008 y esta agrupación de asociaciones se hizo con la intención pues, de afrontar los problemas que se avecinaban pues, con una intención solidaria y generar de este modo pues, una sinergia entre ellas y que permitiese pues, precisamente el mantenimiento de todos los servicios y de todas las asociaciones, ¿no? Desde nuestro grupo pues hemos mantenido diversas reuniones a raíz de la noticia, tanto con la Dirección General de la Fundación como con la UGT, con los afectados directos de este cierre, con la dirección actual del Centro Especial de Empleo y también con la dirección anterior.
Fruto pues, de estas reuniones, nosotros podemos trasladar que, como bien ha dicho el compañero y diputado de área, Alfonso Polanco, que se plantea un cierre alegando causas económicas. Pero sí que es verdad que ni a los trabajadores afectados, ni siquiera a nosotros mismos en todas estas reuniones que hemos tenido, se nos ha presentado pues una auditoría que contraste estos datos, ¿no? Sí que es verdad que asumimos que esto se ha estudiado por parte de la Fundación o de la Dirección General de la Fundación y podemos dar por válido que sea certera esta situación. Miren, gracias a este proyecto se aportaron medios económicos para generar otros servicios, como bien sabemos que se están prestando en Guardo por parte de la Fundación, que es la creación de un centro de día o una ampliación, y ahora mismo estamos inmersos en una ampliación de la residencia, ¿no? Estos servicios pues han sido mantenidos y ampliados, y además esta propia casa, la institución, pues ha ayudado a financiar algunos de ellos, ¿no? Miren, hace justamente un año, en los peores tiempos de la pandemia, a todos los trabajadores de este centro especial de empleo se les consideró servicios esenciales y trabajaron desde luego con la máxima de las diligencias, y lo hicieron incluso en vacaciones y festivos, y suministraron equipos de protección tanto a trabajadores de la Fundación, a ayuntamientos de la provincia, al centro sociosanitario de Guardo y a la población en general en cuanto a que existía déficit de estos suministros. Pues bien, alegando una cuestión económica, este esfuerzo por parte de estos trabajadores viene recompensado por un cierre y un despido de los mismos, ¿no? Miren, Fundación Personas ha confirmado expresamente mediante un comunicado de la Dirección General el 19 de abril el cierre de esta confección. Realmente el planteamiento integral de dar salida a esta situación no existe en su totalidad. Les adelanto que esta decisión además no es compartida en su totalidad por parte de todos los miembros de la Junta Directiva de ADECAS y del patronato de Fundación Personas, por lo que sí que existe la posibilidad de poner freno a esta situación que para nuestro modo de ver es del todo injusta para las personas, como he nombrado en mi inicio de la intervención, que están detrás de estos trabajos, ¿no? Además, este drama es más que evidente, puesto que estamos hablando de trabajadores con discapacidad intelectual, trabajos sin estudios y muchos de ellos, pues para que todos lo sepamos, cercanos a los 60 años, con pocas posibilidades de ser reubicados, como bien ha trasladado el compañero Polanco, en otros trabajos, porque no hay capacitación para poderlos llevar a cabo por estas personas. Entendemos que además estos proyectos son los que verdaderamente dan sentido a nuestra casa, la institución provincial. Estamos hablando del mantenimiento de puestos de trabajo en una zona tan castigada como la zona norte rural de la Montaña Palentina. Y además estamos hablando del mantenimiento de un centro que genera oportunidades para un colectivo tan vulnerable como es el de las personas con discapacidad, y más en el medio rural. Y por tanto, pues sumándome a ese ruego que ha emitido ya mi compañero Hermida, ruego que exista por parte de esta Diputación la intención de estudiar el tema, y no bajo el prisma único de lo que traslada la Dirección General, sino con la directiva de la Fundación en su totalidad, con los directores anteriores del Centro Especial de Empleo, que tiene una gran trayectoria y ha trabajado, me consta que ha trabajado durante años por el mantenimiento de este servicio y su crecimiento, y tiene gran conocimiento de este tema y de su posible proyección. Por lo tanto, que ruego que esta Diputación estudie este tema, que plantee apoyos, que apuntale este proyecto y que permitamos, sobre todo, en una primera instancia, frenar este cierre, que parece que se presenta como inminente. Por tanto, ruego a la presidenta y a los diputados delegados, tanto pues se me ocurre de promoción económica y también de servicios sociales, se interesen en ello y contacten también a los afectados directos, a los sindicatos, a la Fundación Personas, y que procuremos entre todos que esto no llegue a suceder.
Hablamos de puestos de trabajo, como ya he dicho, y lo reitero, en una zona rural, y hablamos de un centro de inserción con el componente social que ello tiene. Y desde luego que desde por nuestra parte y por parte de algunos de los encargados que ya he nombrado aquí, existen sistemas de proyección de este centro. No podemos amparar lo que se ha presentado como justificación en esa poca capacidad que tiene de ser un producto competitivo, puesto que sí que se pueden generar las sinergias entre todos que hagan que este producto sea competitivo, porque lo ha sido durante años y además de ser competitivo ha generado ingresos que han permitido ampliar otros servicios dentro de la fundación. Entonces, ese es mi ruego encarecido y no sé si quieren que traslade las preguntas que tengo también preparadas o espero la respuesta. Señora Sanfélix, en el ruego le voy a dar la palabra a don Alfonso Polanco, pero le tendremos por efectuado, puesto que ya ha habido distintas intervenciones. Agradecemos todos la presentación con muchos datos, lógicamente, de la situación de la Fundación Personas. Le voy a dar la palabra al señor Polanco por si quiere hacer alguna apreciación más de lo que ha intervenido antes y, si le parece, continúa con el resto de preguntas, porque una cosa es el ruego y otra son las preguntas. Bien, muchas gracias. El señor Polanco. Sí. Pues muchas gracias, presidenta, y muchas gracias también a Rodríguez Gemma por traer a este pleno un tema tan sensible y tan relevante, no solo para su municipio, sino yo creo que para el ámbito del trabajo específico y de la ocupación de las personas que tienen distintas capacidades y que en este sentido, bueno, pues han forjado durante muchos años oportunidades para personas que se han sentido útiles, que han seguido y que han seguido su ciclo vital trabajando en una cosa que, bueno, que realmente funcionaba y que además ha aportado mucho a la comarca. Yo creo que en este sentido, bueno, pues lo que debemos hacer, como muy bien ha planteado, yo creo que en este caso la diputada doña Gemma, pues es fundamentalmente ponernos en contacto con la Dirección General, ¿no? En este caso, que la Junta de Castilla y León trabaja con esos centros especiales de empleo, hablar con la Dirección General y con la Fundación Personas, que por supuesto desde la Diputación ya se ha hecho. Bueno, me parece hasta interesante también el que, bueno, pues se plantee algunas ideas del anterior director de la propia de la entidad que gestionaba el centro, ¿no? Que yo creo que tiene una experiencia relevante y, bueno, pues por supuesto que vamos a trabajar todos para, en dos líneas, ¿no? Una, mantener si se puede y, si no, pues buscar la colocación efectiva de estas personas para que sigan funcionando y sigan trabajando con normalidad y sigan aportando en esta sociedad para que, bueno, pues que entre todos construyamos una mejor sociedad. Por lo tanto, por supuesto que aceptamos ese ruego y que nos pondremos en contacto con todas las entidades. Yo creo que también lo ha transmitido la propia presidenta ya en alguna ocasión, por lo tanto, pues os mantendremos o les mantendremos informados en este pleno y en las comisiones oportunas. Muchas gracias. Gracias, señor Polanco. Señora Sanfélix, para realizar sus preguntas. Sí, mire, en este sentido, mi pregunta también va dirigida al diputado de Área de Servicios Sociales, Alfonso Polanco, y lo que quería era trasladar la preocupación que parte de nuestro grupo, por lo que entendemos un déficit en el servicio de asistencia a domicilio, donde nos consta que existen problemas para cubrir la franja horaria completa del servicio, lo que recae, pues, a nuestro entender, en una precariedad del mismo. Si la oferta que se lleva a cabo cubre servicio hasta las 10 de la noche, por ejemplo, pues parece ser que se intenta esas peticiones para que no exista servicio más allá de las 8 de la tarde, porque las auxiliares que lo prestan, pues parece ser que no aceptan el trabajo a partir de ese horario y cuesta encontrar a alguien que pueda asumirlo. Entonces, mi pregunta es si se tiene conocimiento de esta situación, si se lleva a cabo por parte de esta diputación un control del servicio que se presta por parte de la empresa adjudicataria y, por ende, mi pregunta viene acompañada del ruego de que este servicio se preste con todas las garantías, puesto que estamos hablando de una prestación de asistencia a un colectivo del todo vulnerable y que se acentúa sus necesidades más si cabe en las zonas rurales y mucho más
dicho sea de paso, con la situación del todo extraordinaria provocada por la pandemia COVID-19. Entonces, esa es mi pregunta y mi ruego. Señor Polanco, tiene la palabra. ¿Quiere hacer todas? Sí, tenía otra, pero no sé si quiere... Sí, hágala ya, señora sí. San Félix. Vale, de acuerdo. La siguiente pregunta va en relación con el tema de los servicios de asistencia, los CEAS, en los municipios. El pasado 14 de abril hemos podido leer en El Palentino un titular que nos dice: un convenio mejora la gestión de los CEAS comarcales. En esta noticia se refleja la creación de una comisión de seguimiento de estos servicios, pero a lo largo de los meses, a nuestro entender, no se ha tenido en cuenta ni se ha contemplado en la firma de esos convenios algunas de las cuestiones que han generado cargas a los propios ayuntamientos cabecera, como por ejemplo en este caso el Ayuntamiento de Guardo, que ha acumulado un déficit de 200.000 euros por la prestación de un servicio que debe ser competencia única y exclusiva de la Diputación. Se perpetúa un sistema que ha generado dificultades tanto de gestión, organización y prestación de servicios, sobre todo en las zonas más rurales y ayuntamientos más pequeños. Entonces, mi pregunta va dirigida a cómo va a funcionar esa comisión y quiénes la componen, y si la Diputación, a través del delegado de área, que se comprometió con este grupo a trabajar y a dar los pasos que se han venido dando en favor de mejorar esta situación y generar respuestas a las problemáticas planteadas, pues qué pasos se han ido dando al respecto por parte de esta Diputación, por qué no se unifica el criterio de gestión en la misma provincia, combinando convenios con ayuntamientos, con convenios de agrupación de ayuntamientos, nos parece que más que mejorar y generar una optimización del servicio da la sensación más bien de un cajón desastre cuando dentro de la misma provincia se generan estas diferencias. Y al hilo de lo planteado, pues, tenemos conocimiento de que algunos de los municipios, a través de sus alcaldes, han demandado una reunión a la presidencia de esta Diputación para poder trabajar en este tema. Y hasta a día de hoy no se ha habido contestación. Entonces, queremos preguntar también si se va a producir esta reunión. Y por último, dejar reflejado que no es el momento de mantener estos convenios y, a nuestro entender, mucho menos de ensalzarlos, sino es el momento de trabajar y asumir la responsabilidad integral del servicio y tratar de dar una respuesta global, unificar criterios de organización en toda la provincia y asimilarnos a la gestión del resto de la comunidad autónoma. La Diputación Provincial de Palencia, yo entiendo que no puede ser menos capaz que el resto de provincias de nuestra comunidad. Entonces, saber cuál es el motivo por el que es la única provincia que tiene a día de hoy este sistema en vigor. Y estas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora San Félix. Tiene la palabra el diputado delegado del área, el señor Polanco. Bueno, pues muchas gracias. Y otra vez, señora San Félix, en este sentido, pues de decir que la Diputación Provincial de Palencia, como usted conoce, tiene uno de los servicios más importantes que presta a los vecinos de la provincia, es el servicio de domicilio. En este servicio, que es un gran servicio y un servicio seguro, invierte más de 6 millones de euros al año. Desde aquí también puedo decir que en las conversaciones con la Junta de Castilla y León sí que vamos a incrementar la intensidad y que hay un seguimiento intensivo de todas de lo que es en este sentido el servicio, que conocemos las necesidades también que nos plantean los usuarios, que son muchísimas, que tenemos también en cuenta la capacidad organizativa de la empresa y sobre todo también las situaciones y los derechos de los trabajadores. En este sentido vamos a intentar que en los próximos meses podamos sacar adelante una mayor flexibilidad en cuanto a los horarios, intentando llegar a esos horarios que harían posible, bueno, pues que haya muchas personas en el ámbito rural que necesiten la atención hasta esas horas, que yo creo que todos los vecinos en este sentido y todos los que estamos aquí estamos entendiendo que el prestar este servicio a esas horas pues supone dificultades, ¿no?, de conciliación de la vida familiar y laboral y de todo este sentido, pero que fundamentalmente las personas dependientes son necesarias. Y en los próximos meses también se va a implantar un sistema de control en este sentido del trabajo efectivo de cada trabajador en cada domicilio. Es decir, no solo vamos a conocer por esos seguimientos semanales y por la información que nos manda la empresa, sino que vamos a disponer de una aplicación en la que vamos a saber desde la propia Diputación
dónde está cada trabajador, a qué hora ha entrado y a qué hora ha salido de cada domicilio, que es una de las cuestiones que este pliego, que con este nuevo contrato que hemos puesto en marcha, pues facilita y que estamos ya empezando a poner con carácter experimental, pero que después del verano va a ser va a estar implantado en prácticamente todos los hogares de los usuarios de ayuda a domicilio de la provincia. Por lo tanto, yo creo que nos va a dar un gran salto en la capacidad de control. Nosotros vamos a seguir con la flexibilidad, pero evidentemente necesitamos contar con las necesidades que tienen los usuarios y con las posibilidades que tienen los trabajadores que son contratados. Por lo tanto, yo creo que durante estos próximos años vamos a hacer un esfuerzo importantísimo, porque creemos, como usted cree, en que este es uno de los servicios fundamentales, ¿no?, para mantener a la persona mayor en su entorno, y estoy convencido de que, bueno, pues vamos a llegar. Ya le puedo comentar ya, y si me permite la presidenta como anécdota, que en este sentido nos visitan hasta familiares aquí a San Telmo para preguntarnos o para decirnos que si es posible que el trabajador que le presta el servicio a su familia pueda ir de tal hora, lunes, miércoles y viernes. Es decir, que estamos intentando hacer un esfuerzo importantísimo para conciliar todo, pero que evidentemente ustedes comprenderán que, bueno, pues que es complicado satisfacer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de la empresa, se está haciendo un buen trabajo fundamentalmente por parte de los trabajadores sociales que están coordinando todo este servicio, y yo creo que, bueno, pues que vamos a seguir mejorando, y ese es el compromiso que puedo asumir desde aquí. Muchas gracias. Alfonso, el tema de los convenios que ha planteado la señora Sanfelís, si quieres, por dar contestación y terminar los turnos. Bueno, yo es que prefiero trabajarlo un poquito más y verlo en comisión, en la siguiente comisión. Muchas gracias. Señora Sanfelís, ¿alguna cuestión? Sí, nada, como puntualizar en el primer apartado, que no sé si se ha entendido bien. Yo me alegro de que… si me escucháis bien, es que… Se la escucha perfectamente. Señora Sanfelís, aquí se la escucha perfectamente. Vale, es que a mí me daba la sensación de que se me acoplaba el sonido y que no se me escuchaba bien. Que ahora, a día de hoy, sí que se mantiene abierto un horario de atención que viene hasta las 10 de la noche, y sí que es verdad que desde las 8 de la tarde se procura que aquellos planteamientos donde surge la necesidad de acostar a la persona que se le asiste, pues a las 9 o 9 y media, pues se les comunica que este servicio pues tiene que ser prestado a las 8 de la tarde, porque hay dificultades para encontrar auxiliares que presten este servicio, ¿no? Entonces, bueno, me alegra conocer que se está trabajando el tema, que estemos todos atentos a esta situación desde nuestra posición, y que en este sentido podamos mejorar el servicio lo máximo posible. Yo se lo agradezco. Y en la cuestión de los convenios, pues nada, me mantengo a la espera, al igual que el compromiso que adquirió el diputado Alfonso de poder compartir esa visita en el Centro de Acción Social de Guardo, de la zona norte, y que podamos hablar más ampliamente de este tema y poder solventar esta situación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señora Sanfelís. Luego ha hecho usted referencia a una solicitud de una entrevista conmigo, creo. Sí. Yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con quien me lo solicite. No sé a quién dice usted que me lo ha solicitado formalmente, y desde luego pondré fecha de manera inmediata. Bien, en ese sentido trataré de informarme cuál ha sido la fecha exacta en la que se ha elevado esa solicitud y se lo traslado. Sí, sin ningún inconveniente, puede hacerlo de manera directa, por supuesto. Vale. Gracias, señora Sanfelís. Don Jorge Ibáñez tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Nada, primero una pregunta que imagino que va dirigida directamente al diputado de área, Urbano Alonso, que es referente a, ya la traje a un pleno en el 2019, que era referente a la carretera APP 2123, que es la que comunica la localidad de Salinas de Pisuerga con el municipio de Valor de Santullán. Es además una carretera pues muy concurrida, sobre todo con una intención turística, porque recorre gran parte de las joyas del románico palentino,
entre ellas pues, la iglesia de Revilla de Santullán, por ejemplo, o la iglesia de Santa Marina, en la localidad de Villanueva de la Torre, entre otras. Y bueno, el estado es deplorable. Lo era en 2019, hoy lo es muchísimo más, con un deterioro más que evidente, con una carretera mermada como consecuencia de la pérdida de ese asfalto a las orillas, que poco a poco va recuperando el monte, y que ya si nos saliéramos de ella, ¿no?, y cogiéramos la carretera, ese desvío que es la PP 21-24, la localidad de Monasterio, pues se convierte en poco más allá de un sendero. Y digo un sendero porque si no cabe malamente ya un vehículo por la parte asfaltada. Entonces considero que en necesita de una intervención. Entiendo que en 2019 pues igual no hubo presupuesto para cometerlo. Este año hemos visto esos remanentes y por lo tanto pues le planteo nuevamente que cuándo se va a intervenir en esta carretera y que no se dilate más en el tiempo. Muchas gracias, señor Ibáñez. Tiene la palabra el señor Alonso. Señor Ibáñez, si puede apagar el micrófono, por favor, para no. Sí. Gracias, disculpe. Sí, muchas gracias, presidenta. Como bien decía el alcalde, es una de esas carreteras, evidentemente, que necesita una actuación por parte de la institución provincial. De hecho, somos conscientes de ello. Se presentó incluso un proyecto con los fondos MINER de la actuación conjunta de toda esa carretera que pensábamos en esos 7 millones de euros que tenía esta institución provincial para la reparación de las carreteras. Una de ellas, precisamente, ya la institución provincial planteó esa carretera. Hace muy pocos días hemos estado visitando otra de esas carreteras que también se habían presentado en fondos MINER y que la institución provincial, a falta de esa ayuda, ha hecho con fondos propios, y así haremos, por supuesto, con esta carretera, que es una de las carreteras que más necesidades. Estoy totalmente de acuerdo de la provincia. Este año no está previsto, pero sí que es verdad que ya tiene encargado los servicios técnicos la actualización y casi realización nueva de ese proyecto para la intervención en la misma, y yo creo que será una de las carreteras que meteremos en el presupuesto del año que viene para comenzarla y hacer una actuación que, como bien dice, es totalmente necesaria, primero por la anchura de la misma y sobre todo por el propio tratamiento del asfalto conforme está, que está continuamente baches, con lo cual pues es algo que ya se tiene en cuenta desde los servicios técnicos y desde el departamento, y bueno, pues será una de las carreteras que próximamente, si se puede, pues meteremos, yo creo, en el presupuesto del año que viene. Muchas gracias. Bien, y tenía un ruego. Señor Ibáñez, tiene la palabra. Sí, tenía un ruego por otra parte que consiste en que, bueno, en la situación que en el momento que estamos ya, ¿no?, con nuestras minas cerradas, pues yo creo que ya sí que es importante realizar una señalización turística de ese patrimonio industrial minero con el que contamos en el norte de la provincia, que además tiene un valor, tiene una serie de valores, yo creo que muy importantes. Primero, ese valor histórico, por supuesto, el tecnológico en algunos casos, el social, que es sin duda el más fuerte, porque no deja de ser algo que dote identidad. El día que en Castrejón no esté San Claudio, pues dejará de ser Castrejón, será otro sitio diferente, ya no será lo mismo. Tiene también un sentido arquitectónico y en algunos casos, los menos, en este caso en la provincia, pues también científico, ¿no? Yo creo que es interesante ya esa señalización, máxime cuando también es el patrimonio más amenazado de cara a futuro, porque a nadie se le ocurriría derribar una iglesia, lógicamente, pero sí se le puede ocurrir a alguien derribar un pozo, y sí se le puede ocurrir a alguien desmontar, pues por ejemplo, el pozo Perajida, ¿no?, que es metálico, pues lo desmontan, se le llevan y lo venden para chatarra. Entonces yo creo que es una intervención que se necesita, y por lo menos ya esa señalización va a permitir que se empiece a valorar como lo que es un patrimonio de todos, una huella cultural, una huella histórica y un elemento identitario de nuestra montaña y de nuestra comarca y de nuestra provincia. Y concretamente me gustaría sobre todo que se actúe en el menor tiempo posible a la hora de señalizar el Pozo Calero. Yo creo que el Pozo Calero sí que tiene una identidad fuertísima y bueno, tiene un recorrido además atractivo para andarlo, conocerlo, visitarlo, y por lo tanto pues cuanto antes se pudiera llevar a cabo, pues yo creo que sería una cosa fundamental. Tiene la palabra
El, no sé quién va a contestar, o le tenemos por efectuado, señor Ibáñez, si le parece, y lo estudiamos y le damos respuesta en comisión. De acuerdo. Gracias. Pues no habiendo más preguntas, que conste no hayan sido comunicadas a esta presidencia, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos, buen día y buen fin de semana. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Un saludo a todos.